emoción. Siempre es una emoción estrenar. ¡Qué lindo que está el estudio lleno de gente! Ojalá que estén todos ahí del otro lado también. Es una alegría estar acá. Hemos preparado este programa con muchísimo amor. Tenemos muchas ganas de compartirlo. Por acá van a pasar todos. Tenemos invitados de lujo en el día de hoy. Va a estar Pablo Echarri, Karina Zampini y está Facundo Manes también en un ratito. No quiero continuar el programa. Segundito nada más me quiero tomar porque, bueno, la vida misma, ¿no? Anoche nos impactó muchísimo la noticia del fallecimiento de Mauro Viale. Le quiero mandar un beso muy grande, un abrazo a su familia, a su mujer Leonor, a su hijo John y a Ivana. La verdad que estamos todos muy impactados, ¿no? El COVID, la piña que nos da en la cara de nuevo, las pérdidas. Seguramente vos que estás ahí, quizás también perdiste a alguien. Hoy le tocó a la familia de la tele. Estamos todos conmovidos. Vamos a estar hablando de esto, por supuesto. Porque a todos nos interpela el COVID en todas sus formas. Es un estreno, estamos arrancando, pero bueno, quiero que este programa sea así, sea real, con todas las facetas de la vida, con todo lo que nos pasa. Hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza, hay momentos de incertidumbre, de miedo, y acá vamos a pasar por todo. Estoy un poquito nerviosa, perdónenme, pero bueno, es así, este es el estreno. Voy a presentarles a mi equipo y les quiero mostrar mi casa, que no saben lo que es. Me voy a la cocina, porque ¿quién está en la cocina? Primero saludo a Fede Ceres. Hola, María. Bienvenido, Fede. Deja por invitación a tu casa. A tu casa. Vamos a pasar bien. Hola, María. Bienvenida, Machu. Gracias. Martina, Poco Machu para los amigos. Así es. Feliz de tenerte. Y el uno, el número uno, el maestro Cristo. Feliz música para recibir a Cristo. Cristo, qué honor tenerte acá, de verdad, lo quiero decir, es un lujo para nosotros que vamos a comer todos los días lo que vos cocines y para la gente que está en su casa que va a tener la oportunidad de ver al uno cocinando todos los días. ¡Volvés a cocinar! Y con vos, y con Fede, y con Martina, vamos, ¿no? Aquí Adrián. Estamos. Más vale. Vamos a aprender, además de comer rico, claro. Y nuestros invitados comer rico, vamos a aprender, quiero aprender. Yo mucho con la cocina, ¿no? Lo bueno con ustedes tres, me di cuenta en los ensayos, en las reuniones que tuvimos, que ustedes son muy inteligentes, empiezan de cero, entonces van a subir ahora, no hay otra. Martina cocina. Fede, no sé, ¿vos cocinás, Fede? Fíjate, preguntar el fin de semana que estuve... Ah, me emocioné. ¿Qué pasó? Hice una cebolla fileteada. ¿En serio? ¿Estuviste practicando? ¿Aprendió? Estaba perfecto. Me emocioné, de verdad, que te dije. Me pone contento, es el más lindo regalo para un cocinero. Sí, hasta eso. Qué fue lindo. Todo lo que hice, hasta la cebolla. Ahí fue la cebolla. Creo nada. Que es hasta donde voy a llegar yo también en el día de hoy, sin dudas. ¿Qué vamos a comer hoy, Cristo? Bueno, ¿vos te gusta la comida italiana? Me encanta la comida italiana. Por eso hoy vamos a hacer un plato francés. Bueno. Francés, obviamente, en honor a Cristo, vamos a arrancar con los franceses. Sí. ¿Qué sería? A ver. Mira, hay una receta muy antigua, de 1650, que se llama Côte de Danio Chambalon. Chambalon es el nombre de una courtesana que quería seducir al rey Luis XIV. Ah, una courtesana y le puso el nombre al plato. ¿Y le no, quedó... con el plato o no? No, sí, se casó con otra al final. Se casó con otra. Pero quedó el plato Chambalon. Era costillas de cordero que llamaron, pero hoy la vamos a hacer un poco más acordada al día y al presupuesto también, porque es algo que vamos a hacer también mucho. Porque el cordero es más difícil, es caro. ¿Con qué vamos a cocinar entonces? Con bondiola de cerdo. ¡Bondiola de cerdo! No falla la bondiola. Nunca falla. La bondiola no falla. Tengo un delantal, ¿dónde lo tengo? Acá, mira, me traje el delantal de mi casa. Mirá lo que es, A mirá ver, lo que es mi delantal. Afilada. Me lo hizo mi amiga. ¡Epa! Afilada. Por las dudas, para que sepan cómo estamos arrancando. Perfecto. Escúchame. La camisa no traiciona. Bien. Bueno, hablamos, chicos, de cebolla. Hablamos de cebolla. ¿Cuál va a ser el primer paso de la receta? Vamos a hacer... La receta es muy sencilla. Sí. Se llama Chambalon, pero es muy sencilla. Sí, vamos a tener difícil. Papas. Sí. Cebolla. Sí. Perejil. Mucho perejil. Mucho perejil, ok. Bondiola, por supuesto. Y caldo. Y caldo. Le saqué el ajo, no sé por qué. Ay, gracias. Lo valoro tanto. Odio el ajo, me cae pésimo. En realidad me gusta el ajo, bueno, pero me cae mal. Escúchame. Vamos a ver, ¿qué tenés? Acá tenés una cebolla. Sí. Y vas a tener que cortarla en pluma para que te quede así igual. ¿Así? ¿Esto? ¿Así como en juliana sería esto? No, eso se llama pluma, porque pluma. La juliana sería recto. Esto es, no sé cómo cortar pluma yo. Entonces, bueno, espera. Acá ves que la cebolla la limpiamos, pero dejamos... Yo hubiera picado así normal, y no, claro. Y no. Está picada, ahora la parto por la mitad. Medio, eso. ¿Así, por así? Exacto, sí, pero intenta dejar en el medio eso. Perfecto. Este cuchillo... Muy fácil. Me diste un cuchillito de niño, decir la verdad. Yo veo unos cuchillos tremendos ahí, miren el que me dio a mí.
Exacto. Sí, pero ¿quieres no este? ¿Quieres este? No. No, te está cuidando, Marian, también. Por las dudas. ¿Esto si lo saco o no se bueno, lo saco? Lo vamos a sacar, por esta vez sí. Mira, sí. Tengo otro uno acá en Hacelo mi mesa. Hacelo vos y yo te copio, a ver, dale. Yo saco esa parte acá. Ahí está, entonces yo también. Dale. Sí, eso vamos a poner. Ay, mira, acá tenemos un caldo, vamos a ver lo que importante después. Sacarle entonces no, la puntita. No, 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 ya empezaste, no empecé yo. ¿Yo no hiciste eso? Lo giras. Sí. Y después lo cortas. Sí, con el cuchillo que corta. Porque el tema de Mariana es que lo usa como hacha. El otro día me vio cortar algo y me dijo que lo usó como un hacha. No. A ver, ¿sí? Técnicas para no cortarte los dedos, ¿cómo haces? A ver, porque yo te veo a vos, claro. Mirá ¡epa! Cómo... ¡Ah! ¡Bien! ¡Luego! ¡Velocidad! ¡Lo que es! A ver, por favor, me emociona verte. Estoy un poco nervioso como vos, soy a todos, creo. A todos. Voy a entonces, ir, a ver. Toma tu tiempo y corta. Bien, ahí corta. Está. No, ya está. No, ¿no? Hacha, ¿por qué no? Corta, corta, corta. Eso. No, no. Para, vos pusiste es los como... deditos así. Sí, sí, pero para... vos lo estás poniendo para que se corten acá. Ahí va, para, ahí va, estoy tomando valor. Ahí hay va. Un tema importante cuando cocinan es sí. Tomar el tiempo de hacer las cosas para hacerlas bien. Sí, yo soy ansiosa. Sí, ya la vas, te estás yendo de... Parece, ¿viste ¿por que qué? Estás ¿está yendo? ¿Champleada? Sí, pero mira. Pará, me salió divina la pluma, no me van a decir que no. Mira. Es una pluma, totalmente. Hay un par de bandidos que responden que está todo bien con Mariana, ¿no? Siempre, vas a ver que tengo apoyo siempre. Bien. Tenemos entonces, que apurarnos porque en cualquier momento llegan nuestros invitados, ¿viste? Porque esto va a ser así, tocan el timbre y entran. Y entran como quieren, ¿no? Claro, por supuesto que vamos a estar hablando de actualidad bueno, también, Fede. Tenemos sí. Nuestro móvil que está ahí sí. Preparado. Acá. Muy bien. Acá vamos a poner acá la cebolla se me complicó a cocinarse. Al final. Ahí está, perfecto. Tiene técnica para recuperar dedos. Mira, cortados esa cebolla también, que tenés acá. Sí. Bueno, un poco de aceite, no mucho más que eso porque está ¿aceite sartén de oliva o aceite de maíz? Yo le voy a poner aceite de oliva porque es lo que tengo acá. Perfecto. Pero voy a poner aceite de maíz. Muy bien. Sí, muy sí, bien. Que se banca más el calor. Que en este caso no me preocupa mucho. Para el tema de la bondiola igual vas a ver un truco. Perfecto. Donde no vamos a usar tanta materia grasa. Ok. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es poner la cebolla a rehogar. Muy bien. Sí, vamos a poner. Perfecto. Solamente con ese poquitito de aceite, nada más. No es necesario porque la sartén de teflón está, viste, son... Esta cebolla que hiciste vos. Perfecto. Y la mía la vamos a poner también. ¿La mía pero no en la realidad ponés, la tenía un montón hecha. ¿Por algo? ¿Cómo? No vas a poner mi sí, la vamos a poner, mira. Adentro. Se ve que la producción de Gastronomía puso más cebolla de lo que necesitábamos. Ahí pero con está. Eso estamos bien. Para no la saludamos a Sabrina. Vení, Sabrina. Sabrina. Vamos a presentarles Sabrina. A Sabrina que nos saluda con todo. Bienvenida, Sabrina. Muy bien. Bueno, bueno, entonces ahora. Acá voy a bajar un poco el fuego si no se le va a la miércoles y no queremos. Creo que sube. O sea, ¿fuego lento, bajo, digamos, no. O a fuego fuerte le no. Das? El sudado es para que la cebolla suelte su agua. Sí. Una vez que la cebolla suelta su agua, que vas a hacer más o menos 5 o 10 minutos. Sí. Vamos a tener un compotado de pero cebolla. Pero le pusiste bastante fuerte el fuego, por lo no, que no, lo puse veo. A 9, lo bajé a 9. Arranca en 15. ¿Viste esas placas? Ah, son, como por la mitad. Para que entiendan, son placas de inducción. Son una tecnología más nueva para claro. Argentina y hace bastante antigua en Europa. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, acá tenés todos los restos. Además de una cebolla, puse tomillo. Los, sí. Tratando de quemarme. Sí. Los tallos del perejil. Muy bien. La cáscara de la cebolla. La cáscara de cebolla, por ejemplo, la gente no sabe, da mucho color. ¿En serio? Sí. Mirá, vos nunca se me hubiera ocurrido sí, poner la sí. Cáscara, la piel de la cebolla, sí, ¿no? Sí, sí, en sí. El caldo. Todos los caldos estos, en general, se hacen con estas cosas, los recortes, los tallos del perejil. Vamos a ver cómo reciclar y no tirar nada. En lo orgánico, vamos me a encanta. Vamos a intentar no o tirar nada. O sea que si nos siguen y van comprando nuestros ingredientes, los vamos a ayudar entonces también a que después los puedan usar al otro día, ¿no es cierto? Totalmente, muy bien. Es la idea. Hoy bueno. No le pudimos avisar de la bondiola, si no, mira, les hubiéramos avisado. Y ahí veo las papas. Sí. Muy bien. Las papas cortadas. ¿Cómo que... sería la papa? ¿Cómo cortás para este plato la papa? Bueno, tengo un aparato que tiene, yo tengo 56, ¿sí? Así que esta máquina tiene 41. Ah, ¿la tenés desde que sos muy chico? Desde que tengo 15, desde que empecé a cocinar. Mirá vos, la conservás, qué lindo. Me sí, encanta sí, que tengas sí. Así que cuidar las cosas. Cosas. Qué lindo, te acompaño toda la vida, lo que sabrá bueno, la mandolina esta. Yo regulo un poco eso. Igual hay mandolinas buenas en todos lados. Hay baratas sí. También, que no son muy buenas. Algún productor tuvo una... Lo barato sale una caro. Compra bastante... Se con dice la chota, mandolina... No, mala, dice, no. Chota no se dice, ¿no? Malísima. ¿Te fuiste que traes un problema de mandolina porque te compraron una mala? No, no, un productor acá dice, no, la mía es malísima. Digo, no, no, gasta, gasta, Guido, le dije. Bueno, acá tenés, opa, cuidado. Perfecto. Tengo la fuente. Perdón, voy a hacer una pregunta. Sí. Veo que la papa tiene un cierto bueno. Ancho, ¿no? Es sí. Cualquier ancho, son finitas. Sí. ¿Eso de propósito que sí. Tiene que tener esa...? Sí, 3 milímetros está bien. Ok. Sí, eso es la fuente que voy a usar, le pongo un poco de aceite. Muy bien. Así nomás. Ahí está. Eso, ¿sabe qué? El aceite aguando. O la manteca, eso es para
que cuando termine de comer, sí, la señora que limpia la olla se pone contenta porque no le queda nada pegado. Claro, perfecto. Horrible cuando queda pegado. Son estas cosas que son truquitos, detalles que... Un poquito nada más, poquito, claro. Nada más. Y ahora aquí suficiente. Vamos a poner... ¡Ay! Llegó el primer invitado. Llegó alguien. ¿Qué hago? ¿Llevo el delantal? Me lo saco. Sí. No, me voy a sacar. Voy a ir, María, en casa. Sí. ¿Quién será que llegó primero? ¿Por qué vamos a ver? Por orden de llegada, vamos a ver. ¿Está tocando el timbre? Sí, ya voy. A ver. Señoras y señores, el primer invitado. ¿Quién es? Un Facundo, dijo Facundo. ¡Esa! ¡Qué ganas de abrazarte, Facundo! ¡Qué difícil, Qué difícil esto de no poder el contacto físico. No hace tanto que no nos vemos. Tengo una gana de abrazarte, me va a costar. A mí me cuesta mucho esto de no poder expresar con el cuerpo. ¿Cómo estás? Bien. Con respecto a lo que decías, el virus agarró lo mejor de nosotros, de la especie humana, que es la capacidad de vincularnos, y lo usa en nuestra contra. Lo vamos a tener que reinventar, esa capacidad de reinventar. Hola, Facundo. Tiene un problema con el micrófono, me parece, ¿cómo estás? Facundo. Bienvenido a tratar de arreglarle. Mariana, Facundo. Fede, Martina. Mira, ahí está Christoph. Está cocinando de rico. Espero que te guste la bondiola, Facundo, Estamos cocinando ahí. Mira, ahí tenemos un lugar reservado para vos. Así te arreglan el micrófono también, que parece que entraste con una fallita. Mientras tanto, ¿qué estás haciendo con las papas? Ya corté las papas. Voy a ponerlas acá. Sí. Le voy a poner mi cebolla, que tenía una preparada de antes. Esa es la que está rehogada ya. Sí, muy sí, bien. Sí. Ahí la pongo. O sea, más o menos misma cantidad de cebolla y papas. Muy bien. Sí, acá hay un poco más. Revolviendo mientras le arreglan el micrófono. Y ahora lo que vamos a hacer... ¿Lo quieres hacer vos? Ay, sí, ¿cómo no? Dale. Vamos, Maya. Claro que sí. Claro que sí. Te entrego el trofeo. Voy a revolver entonces la cebolla rehogada con las papas que solamente están cortadas, no están ni blanqueadas. No, nada, en crudo. Por eso es muy sencillo. Es una preparación muy sencilla que no parece, pero que podemos hacer en su casa. Pimienta estás poniendo. Pimienta y apenas un poco de sal. Okay. Sé que a Martín le gusta muy salado. No escatime, hoy lo siento. No escatime, ahora es muy todo, sencillo. Claro. ¿Cómo? Lo que no escatime con la sal, pero mejor después. No. A mí me gusta saladito, pero mejor salarlo en el plato después, ¿no? Muy bien. ¿Y vos cómo comes? ¿Con sal o sin sal, Facundo? Contame. Poca sal, es lo más sano. Poca sal. Mira, entonces, mejor siempre así. Hay tiempo para agregar. En cambio, para sacarle la sal ya no se puede. Bueno, ¿y ahora? Tema que falta es el perejil. Bueno, viste, le voy a poner bastante. Ahí está. A ver, revolvelo. Y si le falta, le voy a poner más. El perejil, no es que escatimar, dijiste. Claro. Sí, escatimar. No hay que escatimar. Ve que le pusiste mucho, le pones un poco más y va a estar mucho más rico. Nunca nos vamos a pasar con el perejil. No, es delicioso. No, claro. Perfecto. Me encantó. Muy bien. Ahí está todo el perejil. Y ahora esto lo vas a poner adentro de esa fuente. Acá tenemos la fuente que aceitamos. Muy bien. Llegaste justo con la primera parte de la receta, Facundo. Mira. A ver, ¿te animás? No, dale, a ver, ¿te animás? No estaba previsto, esto no lo sabía. No sabe dónde te está metiendo. ¿Tiro todo o tiro un poco? No, la mitad. Listo. Ahí está bien. Okay. Perfecto. Muy bien. Ahí va. La prolijidad no es parte de mi esencia. Bien. ¿No? Pero bueno, vamos vos lo vas bien. A acomodar divino y yo mientras tanto voy a salvar como corresponde a Facundo porque entró con el problemita del micrófono. Qué lindo verte bien, Facundo, primero. Sí, la pasaste mal, te la agarraste. Tuve una semana en terapia intensiva con neumonía bilateral y tuve una semana previa mal, así que fueron 15 días y bueno, después la recuperación. Nunca me imaginé que me iba a pasar y me pasó y uno se siente más frágil, conoce la vulnerabilidad de la especie. Me acuerdo lo que vos publicaste cuando saliste, hablaste de la fragilidad, ¿no? Y me parece que hoy estamos todos muy impactados porque bueno, venimos hablando de muertes todo el tiempo, de víctimas del COVID. Y lo de Mauro me parece que nos pega también por esto, ¿no? La fragilidad. El viernes estaba trabajando, se había vacunado el jueves. Sí, esto no muestra la vulnerabilidad de nuestra especie, la especie humana. Somos frágiles, vulnerables. A veces vivimos en forma automática y no tomamos conciencia que, bueno, la vida es esto. Hay que disfrutarla y ahora es un momento de pensarnos como un todo. Creo que el sálvese quien pueda es un desastre. Así que es un momento de mucha empatía. De cuidarse uno para cuidar al otro, de tener conciencia del otro realmente, de saber que nadie está exento. Y que nadie se salva solo. Yo veía cuando me atendían en terapia intensiva en favor los camilleros, las enfermeras, los que me traían la comida. Salí por...
que otros seres humanos me cuidaron. Y hoy en el país y en el mundo el sistema de salud tiene heroínas y héroes permanentemente al frente de batalla y tenemos que apoyarnos. ¿No? Sí, no solo con aplausos. Hay que rescatar el trabajo que Pero no solo con aplausos, sino con mayores condiciones laborales, con más ingresos, porque hace un año que el sistema de salud está estresado y ya la gente no da más. No, bueno, la preocupación que hay, ¿no? Y además, pocas camas ya. Eso, ¿viste? Camas en algunos lugares, doctor, ocupándose al 90-95%. Algunos decían el sistema estresado y las próximas tres semanas viene un estrés todavía mayor. Esto que decía recién el doctor, ¿no? El año pasado muchos pensaban, a mí no me va a tocar. Y este año muchos piensan, yo no sé si me salvo. Lo más probable es que sí me toque. Es un poco así la idea ahora, ¿no? Sí, igual hay que evitar el miedo. Sí. Porque el miedo nos paraliza, el miedo nos pone a la defensiva. Las pandemias duran mucho tiempo. Vamos a tener que convivir con el virus, nos guste o no. Lo que pasa es que da la sensación de que si no está el miedo, no nos cuidamos, ¿no? Es cierto, el miedo es una alerta. Lo que pasa es que el miedo nos paraliza y nos pone a la defensiva. Tenemos que convivir con el virus, pero con responsabilidad, con cuidado, pero sin miedo. Pero nos fuimos relajando, porque recién hablábamos de los médicos, ¿no? Y yo pienso en esos médicos que se levantan temprano y que van a trabajar y que ven por ahí, ahora no, porque bueno, está restringida la nocturnidad, pero los chicos que salen hasta tan tarde, ¿no? Los bares estallados. El contraste. ¿Y por qué pasa eso? Porque nosotros hace más de un año, todos, que hacemos cosas que no hacíamos. Por ejemplo, usar barbijo, lavarnos las manos. Todo eso genera gasto mental. Y no hacemos las cosas que hacíamos. Y todo eso también requiere gasto mental. Entonces, estamos todos agotados, fatigados. La palabra es exhaustos. Porque hace un año que hacemos las cosas que no hacíamos y no hacemos las cosas que hacíamos. Entonces, lamentablemente estamos todos cansados. Es momento de volver a ordenarnos, de tomar conciencia del momento que estamos viviendo. Desgraciadamente, bueno, el impacto de la noticia del fallecimiento de Mauro que nos conmueve porque es un compañero muy querido, por cierto, en el medio. Pero además, por la sorpresa de la noticia, ¿no es cierto? Ahí estamos con nuestro móvil, acompañando a la familia. Está Pampa en nuestro móvil. Pampa Mónaco. ¿Me escuchás, Pampa? Sí, Mariana, buenos días. Bueno, acaba de salir el cortejo fúnebre. Ahí estamos viendo la camioneta que lleva a los únicos familiares de Mauro que estaban presentes en la cochería aquí en la zona de Villa Crespo. Es Jonathan Viale, su hijo y su esposa. Porque recordemos que Ivana, mientras ahora la gente y los colegas sobre todo se funden en un aplauso interminable, reconociendo la actitud y la actividad de Mauro durante todos estos años de periodismo, te decía Mariana, Ivana, la hija de Mauro, estuvo acompañando a Mauro el viernes por la noche cuando le dio cerca de 39 grados de fiebre. Mauro estuvo trabajando hasta el viernes a las 6:30, 7 de la tarde. Hasta ahí lo habían visto los compañeros, un poco raro en lo que respecta a su forma de ser. Estaba como alicaído, pero él creía que se refería o estaba así porque le habían dado el día anterior la vacuna contra el coronavirus. Pero en realidad lo que se cree ahora es que ya estaba cursando la enfermedad. El viernes, ya de noche, subió, tuvo un pico de fiebre de 39 grados y ahí estuvo Ivana, la hija de Mauro, cuyo esposo es el productor ejecutivo de Mauro, que también está aislado, están todos aislados. Y obviamente después vino la internación y ahora está parte de la familia aislada. Leonor es una de ellas, Ivana es la otra. Alexis, que es el yerno por ser su productor ejecutivo y contacto estrecho también, por ende, Jonathan es la única persona que está aquí acompañando el cortejo que va a ir a la zona de la tablada, al cementerio israelita. Ahí lo vemos a Jonathan. Pampa, qué difícil. Muy compungido. Sí, Mariana. Pobre, aparte la relación, muy conmovido, Johnny, por supuesto. La relación que tenía con su papá es de público conocimiento. Está con Mica, con su esposa, saludando, el dolor. Y aparte cuando estas cosas pasan así de golpe, de un día para el otro, ¿no? ¿En qué momento descubrieron que tenía COVID, Mauro? Porque hasta el jueves que él se fue a vacunar, obviamente no había síntomas y tampoco la sospecha de que pudiera tener COVID, ¿verdad? Pampa, ¿me escuchás? Exactamente. Sí. Hasta el jueves, sí. Hasta el jueves, Mariana, que se fue a vacunar, estaba perfecto. El viernes en el canal lo vieron como desgastado. Es más, hubo un episodio en la zona de maquillaje donde medio no se descompensó, pero sí
que perdió la fuerza. Hizo el programa, de todas formas, y se fue a su casa. Y ya después de las 8 o 9 de la noche, vino ese pico de fiebre de 39 grados. Ahí fue Ivana, estuvo con él acompañándolo ya el sábado con un problemita en la saturación de oxígeno. Deciden internarlo en Los Arcos. Y obviamente, bueno, después hubo una mejoría también, ¿eh? Porque el domingo estaba, a la tarde del domingo... Lo trasladaron a la sala común. Saturando bien. Exactamente. Ese había vacunado el jueves. Estaba y acá aparece 97%. Pampa, discúlpame, te interrumpa y le quería preguntar a Facundo, con toda tu experiencia, Facundo, digo, me parece que acá se abre una nueva incógnita para todos, ¿no? Que es esto de tenemos que estar testeados cuando nos vamos a vacunar. ¿Pudo haber afectado la vacuna en algo? Tenemos que testearnos permanentemente y tenemos que testear asintomáticos, que es uno de los problemas que tenemos que mejorar, porque cuando uno tiene síntomas y se va a testear ya es tarde. Hay que... El Estado, el gobierno tiene que testear a todo el mundo. En Inglaterra, por ejemplo... ¿Pero pudo la vacuna haber acelerado el proceso? O sea, quizás él ya tenía el COVID y al ponerse la vacuna... Es difícil saber un caso, pero lo que tenemos que tener claro es que el testeo tiene que ser... Se está testeando más, pero tiene que ser mucho mayor. Sí. En Inglaterra ahora se están mandando a la casa 2 testeos por semana a todos los habitantes. El testeo es clave. Una de las claves para cambiar el rumbo de esto es testear muchísimo más. La otra es vacunar mucho más. Y la otra es comunicar mucho más, la comunicación, porque la gente ha perdido la confianza. Y se pierde la confianza cuando los líderes no comunican la verdad, cuando piensan en ellos más que en el bien común, cuando no hay una perspectiva. Esto no es, yo no estoy hablando de Argentina, estoy hablando de recomendaciones. De cómo debe liderar y comunicar una autoridad. Algo, la verdad, algo tan nuevo para el mundo, ¿no? Porque es inesperado que estemos viviendo esto. Pasa cada 100 años. Las pandemias siempre cambiaron las creencias de la época. Vamos a cambiar. No sabemos si podemos salir mejores o peores, pero esto va a producir un cambio. Ahora vamos a hablar de todas las secuelas psicológicas, neurológicas, ¿no? Para los que han padecido COVID y para los que no, los que han padecido o seguimos padeciendo el confinamiento y demás. Vos sabés que el gran tema ahora, Marian, perdóname, es las escuelas. En este momento, ahora en un ratito nada más, a las 12 se junta la ministra de Salud de la Nación. Hoy hay una reunión importante. Claro, con autoridades de la ciudad y de la provincia. En la provincia hay muchos intendentes que le están diciendo, cortemos ya la presencialidad. Otros, la gran mayoría, recién hablé con uno de ellos, dicen, queremos que sea optativo, que cada uno elija. ¿Usted, doctor, qué recomienda? ¿Las clases sí o no? Presenciales. No podemos pasar otro año sin clases presenciales. Fue una tragedia. En Estados Unidos, en San Francisco, la deserción escolar del 4% va a impactar 70 años en la economía de esa región, porque los chicos no van a volver al colegio, porque no van a ir a la universidad. O sea, tenemos que tomar con mucha cautela. Sí. Y además, no ha habido tantos contagios en los colegios. Esto también hay que decirlo. Es cierto. Siguiendo los protocolos, o sea, el nivel de contagio lo que los argentinos no podemos hacer es otro año sin presenciales. Ha sido una tragedia un año, porque la escuela no es solamente aprender, es ir a comer, es reducir la violencia doméstica, es sacarle también trabajo a las mujeres que tienen que dedicarse a los hijos en la casa, es que los chicos estén mejor mentalmente. Y como decís vos, no es una fuente de transmisión masiva el colegio. Las aulas a no ser que el contexto, que el barrio, que la zona haya mucha transmisión, obviamente. Pero no podemos pasar otro año sin colegio, seguro. Hay que hacer el mayor esfuerzo para hacer un comité multidisciplinario, no solo de infectólogos, sino de psicólogos, educadores y sin facciones. Creo que la reunión de hoy, de hecho, es multidisciplinario. Está a las 12, ahora después a las 6 de la tarde, es cierto, van a convocar a todos también, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, infectólogos. Pero parece medio tarde haberlo hecho ahora, pero bueno, si se hace ahora, por lo menos que se haga, ¿no? Y lleguen a un punto en común. Seguro. Pero lo que tenemos que tener claro es que otro año sin presenciabilidad. Ya fue una tragedia un año sin clases presenciales. Fue una tragedia y lo vamos a pagar en décadas, en muchos términos, cognitivos, emocionales, sociales, de economía. Otro año sin escuela es dramático. Qué difícil la decisión también. Sin duda hay lugares en municipios que van a volver a una fase, no sé si uno, puede ser, un encierro total. Dicen que no, como que Argentina no está preparada para eso. Ahora, es lo que quiere gobernar la provincia de Buenos Aires. Tenemos que volver ya. Y se tomaron 72 horas, 3 días, a partir de ahora 3 días más para ver cómo evoluciona lo que resolvieron hace apenas 3 días. Fíjate vos, porque esta semana... Bueno, eso habla de la gravedad, de cómo esto está avanzando realmente muchísimo. Las cepas nuevas que ya están confirmadas, ¿no? Circulando. Y mucho, la de Gran Bretaña sobre todo, que invadió toda Europa, eso completamente. Sí, y además la de Manaus, son más contagiosas, más agresivas, más letales. Lo que se decidió hace 3 días posiblemente cambie en las próximas horas. Y esta semana...
si va a conocer el número o van a caer los contagiados de Semana Santa. Claro. Atención con esos números. Ahí estamos, claro, con ese delay también en los números, por supuesto. En un ratito están llegando ya mis invitados. Facundo ya está. Facundo ya llegó, por supuesto. Pero viene Karina Zampini también y viene Pablo Echarri. Así que en un ratito seguimos conversando con ellos. ¿Sacó la bondiola, Cristóbal? Sí. ¿Sacó la bondiola? Sí, sí. Bien. Mucho hablar de cosas muy serias. Mierda, son todo, hay que comer. Claro, por supuesto. Vos también pasaste el COVID, Cristóbal. Sí. La pasaste mal. Un mensaje no subliminal para los sanatorios. Mejoren la comida, chicos, porque la verdad es que es una pésima manera de recuperarse. Ves llegar la bolsita, te la tiran casi en la habitación. Claro, nadie puede tener contacto. ¿Qué soledad se vive, no? En la internación del COVID, porque nadie se puede acercar. Yo la viví bien igual. ¿Eso la sufrió? No, porque yo estoy acostumbrado a vivir solo, pero hay otra gente que no lo aguanta eso. Es muy difícil. Pero bueno. Bueno, vamos con la bondiola. Ahí está. Y entonces, un cuchillo bien afilado ahora. Bien afilado. Vamos a hacer los bifes. Vamos a ver. Me pongo este lado, pero en realidad. Espera, yo no vengo yo de este lado, claro. Así te miro por acá. Muy bien, a ver. Vamos a cortar los bifes. ¿De qué ancho? Acá, mira, vamos a pensar que estamos poniendo carne picada. Sí. O lo que fuese, es más o menos un tamaño como este. ¿Sí? Un centímetro. Más o menos un centímetro y medio. Ok. Tampoco, es una cosa generosa. Muy bien. Pero fíjate como la veta de la bondiola. Ahí está. Es grasa. ¿Viste el plato terminado? ¿Ya les mostramos el plato a la gente cómo va a quedar? Porque va al director. A ver. Es un colchón de cebolla, papa, y la bondiola va en el medio. Exacto. Aparentemente, ¿no? Exacto. Como si fuera un pastel. Es como un pastel sin ser puré. Eso, me gusta. El tema del pastel, ¿con o sin pasa de uvas? No, bueno, a mí me gusta la pasa de uva, pero entiendo que limita, ¿no? Fede dice que pasa de uva, eso para la próxima. Trauma de la infancia. ¿En serio? ¿Tanto? Bueno, no nos vamos a meter ahí, entonces. Sí. Aquí va a quedar nuestra receta, bien. Bien, y ahí con estos bifecitos que tengo acá, fíjate como la grasa... Llegaron. ¿Quién será? ¿Será Pablo? ¿Será Karina? Me voy para la cocina, ya vengo, los traigo a ellos. Ustedes si quieren pueden ir pasando a la mesa, ¿no? Voy tranquilita, a ver si todavía me resbalo en el primer programa y tengo un largo trayecto. Hay picadita, pueden ya arrancar con la picadita. Ya voy, ya voy. A ver, déjenme escuchar. ¿Quién es? Karina. Y Pablo. ¡Adelante! ¡Ay, qué lindo! Pablo, qué ganas de abrazarlo que tengo. Qué difícil. Dejamos para un poco más adelante. Qué lindo estar acá. Venga, pero qué linda casa que tiene, Hermoso. Vas a pasar cuando quieras, Karina, que vos sos vecina, estás acá al lado. ¡Felicidad! Bienvenido, Pablo, también, que hace tanto que no se te ve por el canal. ¡Qué gusto verte! Felices de tenerte. Acá está Facundo, que se va a sentar con nosotros en la mesa. Tenemos picadita armada. Venga, pase por la cocina, que quiero saludar a Cristo. ¿Qué tal, maestro? Permiso. ¡Tanto tiempo! ¿Se conoce? Por supuesto. Claro. En este mundo nos conocemos todos. ¿Viste a comer al restaurante de Cristóbal alguna vez allí en Palermo? ¿Qué tal, Pablo, qué querido. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Pablo y Karina, los estábamos esperando para poner la bondiola en el fuego. Sí. Sé que sos una buena asadora vos. Sí, bueno. Sí. ¿Vos, asador? ¿Qué asador, sí. Asador bastante bueno. Fui aprendiendo con el tiempo. ¿Y la cocina clásica? Experiencia. La cocina clásica me queda un poco más lejos. Aprendí a hacer un excelente tuco. Bien. Un gran estofado. ¿En serio? ¿Qué le pones? ¿Qué le pongo? Sí. Lo básico, lo clásico, ¿no? Morrón, cebolla, un poquito de ajo. ¿Zanahoria? Ajo, ajo acá es una palabra como... Sí, no se puede, ¿sí o no? Yo no como ajo y le molesta, Cristóbal, que yo no coma ajo. Renuncia, me siento reprimido, viste, como un actor. Eso no lo puedes hacer. Voy a dejarte cocinar con ajo y un poquito para mí sin ajo. Así me voy a tener una cacerolita aparte, claro. Mari, ¿vos cocinás? Poco. Y no otras virtudes. Estoy en eso. Hoy piqué cebolla, por lo pronto. Arrancamos Hay muchos tipos de corte de cebolla. Hicimos pluma. ¿Vos sabés por picar pluma? No, bueno, yo... Sí, cátedra, 5 años. ¿Eh? ¿Cuántos años ya? ¿De cosas de cocina que hago? Sí, como 2 años y medio. Hace como 6 años. Seis años. Y porque estuve por todas cosas de cocina. Claro, es verdad. Pero hace, 3 años que estás acá. Pero yo empecé a cocinar cuando nació mi hijo, imagínate, hace casi 23 años. Claro, ahí dijiste, tengo que demostrar que soy una gran madre. Me encanta. Y voy a cocinar. Ese pibe tenía que comer. Torta, todo. Es terapéutico cocinar, ¿o no? Sí. Usted tiene que comer también, así que si uno de los... Pablo, ¿puedes animarte a cocinarme la bondiola? Vení a sellar la carne, por favor. ¿En serio vas a hacer la carne, Pablo? A vos te vamos a hacer degustar, Karina, la comida, porque vos tenés mucha experiencia. No le puse aceite. Mirá la grasa que tiene. Ahí está. Por la grasa es que no le vamos a poner materia grasa. Está bien, directo. Está muy bien. Es un buen detalle ese, Sí. Qué bien, Pablo. Un chorro de aceite. ¿Sabes
¿Y esto es la bondiola? ¿Cristo? Vos sabés que me caractericé mucho por esas cosas. ¿Qué punto aprendí tiene muchas que tener cosas, la Mariana, cuando íbamos a hacer pijama party? El ¿te acordás cerdo? De pijama? Ya vamos a contar esas anécdotas, Dios mío. Hay historia, hay historia. ¿Sabés que me di cuenta que nosotros tres arrancamos a trabajar el mismo año? Increíble. Yo en el 95 empecé. Ah, no, yo te tenía que antes. Mira, en el 93 arrancaste. No te arrancaste antes. Yo me sé más de la vida de Karina que ella. Si vos querés, arrancaste antes. Sí, arrancaste antes. En el 95 empecé, Mujercita. En el 95 fue Mujercita. Muy, muy, muy parejo. Igual 95. Lo de Pijama Party fue un programa que... Que no salió gracias a Dios. Gracias a... Sí, que el don ya Alejandro lo vamos Román a quería que lo hiciéramos. Fue al toque vio después de Solo para Parejas. Claro, vos estabas en Solo para Parejas y al toque me llaman a un casting en Canal 9. ¿Viste esos castings que hacías? De... Yo lo besé a Pablo. Yo doy fe. ¿Se puede eso para vos? Que eso Pablo y Charri... Que cree que sos el uno. Lo digo con todo el respeto a Nancy, que la amo, ella lo sabe. Por eso me siento con el permiso para decir esto. Pablo Echarri es un gran besador, es verdad. Es verdad, es verdad. Vos, lo debes saber. ¿Vos has sido besada por Pablo Echarri, no, ¿o no? No, no nos besamos nunca. No nos hemos cruzado. Debe ser no uno de los pocos creer. Que me quedó sin besar en el sí, ¿no? Es posible, es posible. No, porque nosotros compartimos Mujercita nada más. Claro. Y después pero nos volvimos a compartir. Pero no puede ser que estos dos grandes actores que han hecho todo no se hayan besado nunca. No, bueno, hoy no nos vamos a hacer tampoco, Mariana. La pandemia no lo permite. Pero de verdad, yo creo que si le paso una lista de actores a Karina, te has besado con muchísimos. Muchísimo, sí. Claro, sí. Obviamente. Bueno, ¿cómo ves el sellado? Mirá, esto va muy bien, ya está casi listo. Ya está casi listo. ¿Y qué vamos a hacer con el sellado? No, este le falta un poquito. Mirá, ustedes este hablaban... todavía crudito. Hablaban mucho y Karina me preguntaba cuál es el punto ideal para el cerdo. A punto, en general, es siempre ideal. Porque el tema de la de algunas bacterias que puedan claro, tener cualquier proteína. Bien hay un tema, algún día vamos a hacer steak tartar, que es la carne cruda. Sí. Picada, con un montón de aderezos. Yo la como así cruda, pero hay que tener cuidado. Sin grasa y nunca menor de 16 años. Ya nos va a enseñar todo. Esto, Cristóbal, ¿qué vas a hacer? Porque nos vamos a ir a la mesa y quiero saber cómo sigue. Eso lo voy sí. a poner arriba de este colchón hermoso de papas que preparaste vos. Ah, eso agarremos. Lo hice yo. ¿Qué vos? Eso lo hice yo. Se nota, ¿eh? Está muy prolijo. No, 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 digo... Bueno, fue peor. Detalle. Lo que hice yo lo puso al fondo de la olla. ¿Te das cuenta? Bueno, ¿para qué viene? Lo que pasa es que el protagonista Mariana. Es el cerdo. Claro, es por eso. La papa es un actor de reparto, una actriz de reparto. ¿Qué tiene la papa? La papa tiene cebolla y perejil. Nada y pimienta más, y sal. Nada más. Nada de ajo. ¿Y esto va a ir al horno entonces? Sí, lo voy a tapar con otra capa de papas que muy la bien. Tenemos acá. Voy vamos a tapar entonces. Vamos a ver cómo... Y todo va a ir al horno. Para que estoy claro, acá estamos cocinando de verdad en eso el momento, va vamos a comer lo que está cocinando exacto. en este momento. Voy a poner tus papas arriba, así. Vamos a apretar eso para que esté bien prolijo. Ahí está, perfecto. Sí, es rico. Este tiene hambre. ¿Qué nombre tiene ese plato? Ahora que sea rico. Jean Ballon. Está deseando que debutemos para comer el plato. Jean Ballon. Jean Ballon. Es una cortesana de rey, perdón, Luis XIV. Así que estamos en otra época. Parece que lo quiso conquistar con esto, pero no lo logró. Qué vieja la receta, vieja la receta. Vieja, pero buena, vas a ver. ¿Y así derecho al horno? No, porque acá ves perejil. Si ponemos algo con hierbas frescas, en el horno, así como está, se quema, no sirve para nada. Ah, ¿entonces? entonces tengo la solución, que son mis papas, mis super papas. Ah, otras papas que no tienen perejil. ¿Dónde están mis papas que han hecho? Ok, perfecto. ¿Y esto un litro de cerveza ahí adentro? No, no. Yo también pensé que era la cerveza. Tenemos caldo. Ese caldo. Acá el caldo, te repito, son los tallos del perejil que usé. Recorte de cebolla, le puse una zanahoria, un poco de tomillo. Todo lo reciclamos, todo te lo usamos, mirá. ¿Viste? ¿Qué pinta que tiene? ¿Te gustan las sopas, los guisos? Y yo, ahora lo que voy a hacer es taparlo con otras papas. La gente disfruta mucho de los guisos, de la si preparación, no me alcanza, de las papas horas atrás. Y ahora que viene el invierno, como ay, que uno se siente visito. Bien alimentado con bien, eso. Sí. ¿Y eso al horno, bien. Entonces, Cristóbal? ¿Me lo llevo a la mesa? ¿Podemos ir a la no, mesa? No, usted está yendo a la mesa tranquilo, yo termino de armar eso. Perfecto. Una horita en el horno y nos volvemos a ver. Listo, perfecto. ¿Una hora? Bueno, es televisión, comer en tu programa. ¿En una hora está listo? Dos. No, pero estamos con un proceso avanzado, un paso avanzado, ¿viste cómo es en la tele? Venga, vamos para la mesa, vamos a pasar. Venga, también Facundo. Está Ramiro Arzuaga aquí en la mesa esperándonos. Muy bien, miren, cada uno tiene su nombre que lo preparó Ramiro. Bienvenido, Ramiro. Gracias. Qué linda armaste la mesa. Cámara, miren
qué lindo está todo. Lo decoró Ramiro, que es un genio. Hola. El ambientador de los famosos. Tiene mucho chimento. Ellos entrando lo vamos a pedir mucho a como el jardín por la ventana. Se le va a la mesa. Flores blancas, que sé que te encantan. Me encantan, sí, me encantan. Y me dijeron, hay que ponerle el nombre a cada invitado. Y se me ocurrió una cosa, mirá. Sí. ¿Con berenjena? Sí. Re fácil. Pegamento, cola vinílica. Dorado, que es ay, un papel dorado. ¿Te muy animás bien. A verla, a limpiarla? A ah, le tengo que pasar así. Pasás el cepillo así. Está qué bien. Fuerte. Así, ¿ves cómo cae? Muy bien. Claro, y ahí... sí, hoy haces todo. Sí, sí, perfecto. Y queda así, el craquelado es típico del se dorado pega de la hoja. Con el... qué bueno. Y fíjense, a ver si adivinan lo que tiene cada uno, tiene una verdura diferente. Claro, ¿ves? Acá tenés zucchini, la. La berenjena. Ah, mira, muy allá bien. Vos tenés un zapallito. Ah, verde. Esto. Viste que con creatividad. Coliflor. Coliflor, muy bien. Esto es un zapallito. Creatividad se decora. Zapallito verde. Verde. Queda como metálico, ¿viste? Hermosa, sí, sirve mucho para el escabeche, pero... Sí, después se puede pelar ah, y se pela. Come. Ah, sí, se pela para y la escabeche. Sobremesa. Aprovechamos todo y vamos a armar una mesa todos los días. Me encanta, y tengo Ramiro. El paso a paso de todo. Y quiero que me cuentes después cómo haces tus arreglos florales, que amo, te sigo en todo. Instagram, sos vamos un genio, amo tenerte por gracias. Acá. Gracias. Muchísimas gracias, adiós. Ramiro. Bueno, y ahora ya estamos en la mesa. Vinito tinto, pediste vino tinto. Mensa, menos mal que pediste el vino tinto. Si no, no sé si nos servían vino. Te digo. Gracias a que vos lo pediste. Y porque es un poco temprano. Buenísimo que me mandaste ese mensaje diciendo que pida vino. Así vos también podías chupar algo. Y un poquito, hacía de vos. Es el estreno, claro, la merita. Sí, nada. Dice la que va a tomar agua. Es más, vamos a brindar. Vamos a brindar. Sí, vamos claro a brindar. Que sí. Es día de debut. Salud. Muy bien. Salud. Mejor. Así mejor. Desde lejos. Salud. Nuevo salud. Estilo COVID con la gente también. Doble. Entonces con agua. Doble. ¿Vos no tomás nada de alcohol, Cari? No tomo vino. No tomás vino. No. Bueno, no, ay, a esta hora no tomo alcohol igual, ¿eh? Claro. Me duermo. Es un poco tempranito, ¿no? Sí. Es el momento. Pero es el justo, debut. Mariana. Es el momento. Es la hora. Oye, bueno, me encanta tenerlos acá. Que tienen una casa preciosa. Sí. Hay que es un día raro. Un equipo divino. Los ventanales son únicos. ¿Eh? ¿Viste? Como tengo un jardín afuera los impresionante. Son maravillosos, realmente. Les decía que amanecí rara, porque viste, fue un debut raro con lo de la muerte de Mauro. Realmente sí. Nos movilizó mucho a todos, ¿no? Todo este tema del COVID. Vi que posteaste las condolencias. ¿No? Bueno, todo el mundo, está todo el mundo muy movilizado. ¿Vos tuviste COVID? No, zafaste del no, COVID zafamos todavía. Hasta ahora. Nadie bueno, en tu familia. Sí. No, por ahora no, felizmente. Nos estuvimos cuidando mucho, ¿eh? ¿Cómo fue la vida en pandemia para ustedes? Viste que cada familia lo vivió de una manera... El comienzo parecía una fiesta, ¿no? Parecía esa cosa de... Estoy en casa, disfruto. Estás en casa, empezás a tener algún tipo de encuentro que antes no tenías. Le contaba a Facundo que nuestros chicos no son muy amantes de los deportes, entonces esa cosa de confinarse no y quedarse adentro los llevaba un poco a hacer lo que a ellos les gustaba. Creo que con los días empezó a cambiar eso. No terminé de comentarle a Facundo, creo que empezó a generar algún tipo de temor, ¿no? De miedo ya a empezar a tener contactos físicos. Claro, porque uno como que se empieza a desacostumbrar, claro. ¿No? A salir, empieza a generar fobia a salir. Claro, también. Julián, por ejemplo, los primeros tiempos que cuando se aceptaba, cuando tenían esa liberación de salir un par de horas, a unas cuadras a la redonda, salía con muchas ganas y con el tiempo empezó como a confinarse él y a no querer salir. Claro. Entonces, evidentemente, estaba haciendo mella la pandemia, ¿no? Sí. Nosotros tratábamos de hacer que estaba todo bien y cocinar sí, y demás, sí, naturalizarlo, pero iba haciendo callo, ¿no? Igual le pusieron los puntos, me dijeron que Nancy ahí dijo... ¿A mí? No, no, a todos, basta de platos tirados, acá ayudamos ah, todos, bueno, ¿no? Nos hemos comido unos cuantos retos. No, pero han colaborado sí, mucho. Es que cambió para todos la organización, sí. ¿No? Empezamos a valorar un montón de cosas que de repente antes pasaban desapercibidas, como el tiempo en sí. Casa también. Sí, y quedó un poco sobre la superficie el tremendo trabajo que tiene una mujer en la casa, ¿no? Sí. O sea, o que está de alguna forma... estipulado que le corresponde a la mujer hacer, ¿no? O sea, verdaderamente... Y eso se puso en crisis. Sí, totalmente. Eso se puso en crisis y muchos de nosotros tuvimos que arremangarnos y verdaderamente ponernos a la altura una de las maravillosa tarea de deconstrucción. Sí. Los lados positivos sí. De esto, digo yo, sí. ¿No? Porque la verdad sí. Que la familia sí. Tuvo que colaborar. Toda. ¿Se puede encontrar un lado positivo, Facundo, si... digamos, si tratamos de sacarle algo bueno a todo esto, ¿no? Digo, que nosotros podamos aprender. Sí, más allá de creo que todo el dolor que estamos viviendo y que vamos a vivir, porque esto es una maratón que sigue, yo creo que hay grandes posibilidades que salgamos más resilientes. Hay un dolor inicial cuando... Esto, mi opinión, se basa en tragedias que sucedieron en la historia. Primero hay un dolor emocional, pero luego, increíblemente, los seres humanos somos muy adaptativos y vamos redescubriendo
propósitos y encontramos que, con empatía, encontramos que, si, que el bienestar de los demás es más importante que el bienestar personal o que el éxito personal. Y podemos salir incluso más resilientes, redescubrir nuestra mejor versión, valorar qué queremos. Sí. Así que dentro de todo este dolor puede haber una perspectiva de salir más resilientes. Que hay que tratar de buscarle, ¿no? La vuelta, sin duda, que todos podamos aprender algo. ¿Vos cómo fue? ¿Vos tenés un hijo también sí, adolescente? Sí, entiendo. Sí, Manu, que, bueno, tiene 22. Ah, ya más que adolescente. Más que adolescente. Ya, 22, ya es un hombre. Y está en la facultad, con las clases online. Nosotros dos vivimos solos. Yo seguí trabajando, yo nunca dejé de trabajar. Eran bravos esos primeros días, ¿eh? El muy miedo, difícil. Sí. La sensación de salir con el desconocimiento aún mayor del que todavía hay sobre esta enfermedad. Y las calles, ¿no? Las calles. ¿Vos tuviste COVID? Vacías. Yo lo tuve asintomática absolutamente, no tuve nada de nada de nada. ¿Y te quedaron defensas? No, me hice el test de anticuerpos al mes, que es más o menos lo que se recomienda, y me dio negativo. Entiendo yo, por lo que me explicaron los médicos, que el asintomático absoluto, que no tiene nada de nada de nada, es como un portador del virus. El cuerpo, al no enfermarse, no se defiende, al no defenderse, no genera anticuerpos. Es como si no lo hubieras tenido, solamente contagiabas. Claro. ¿Qué es ese? El peligro absoluto de esta enfermedad es ese, que uno no sabe. Si uno está y nadie, da la sensación y está contagiando. De que nadie sabe mucho, ¿no? O sea, bueno, de esta enfermedad. Estamos frente a un virus que es novedoso, que cambia, por el cual, para el que no tenemos inmunidad. Por eso aparece el miedo a lo novedoso, a lo incierto. Y la depresión, ¿no? Yo creo que una de las secuelas de las que se está hablando mucho son los trastornos psicológicos, neurológicos, y el tema de la depresión, no solamente como secuela para aquel que lo tuvo al COVID, sino para la gente en general, ¿no? La situación, como que hay más casos de depresión. Es buen punto porque la definición de salud es, por la Organización Mundial de la Salud, hace décadas, es el estado completo de bienestar físico, mental y social. Y acá estamos muy enfocados en lo físico. Y tenemos que educar por la salud mental, hacer psicoeducación masiva. Es una de las tareas ¿Qué que... ¿Qué consejos das, a ver, para la gente? Primero, este saber, primero lo que hablaban recién con Pablo. Ustedes hablaron de dos temas. Del hijo de Pablo, que también mi hijo, Pedrito, que tiene 13 años. Y bueno, está con un poco de miedo. Yo vivía a la calle con él a veces y él está aprensivo a tocar gente y demás. Porque los agarra a los chicos modulando sus emociones. El cerebro termina de madurar después de la segunda década de la vida. Claro. Sobre todo la parte frontal. Entonces, a los chicos los agarra modulando sus emociones. Y son un grupo vulnerable para sufrir estrés, ansiedad y depresión. Lo otro que decía Pablo, que es injusto, pero es así y tenemos que cambiarlo, es la gran inequidad doméstica que produjo esto. Uh-huh. Entonces, las mujeres son otro grupo vulnerable por el enorme trabajo doméstico que ha habido, que no debe ser así, pero la realidad muestra lo contrario. Y además, porque hay violencia doméstica. O sea, que son todos los grupos vulnerables, los chicos y las mujeres. De la violencia... Además de nosotros, los que estamos en la niña, trabajando en la salud, estamos quemados. Los docentes, recién hablaba que si bien no se puede tener otro año sin clases, hay que valorar el trabajo enorme que hicieron los docentes el año pasado. Menor. No, otro grupo vulnerable son los ancianos y los más pobres. Entonces, hay una epidemia y una pandemia de salud mental, que no se habla. Exacto. Y lamentablemente, por estudios previos de epidemias, por ejemplo, del 2003 en el sudeste asiático, el impacto mental dura más que la pandemia del virus, digamos. Es que si esto termina en un año, el impacto mental va a durar. Es la secuela. Las secuelas, ansiedad, estrés, insomnio, depresión. Y los grupos vulnerables son los chicos, las mujeres, los adultos mayores, los ancianos, los pobres y nosotros que estamos en el sistema de salud con los docentes. Fíjate, Mariana, perdóname, que no nombró el grupo de personas de edad media. Hoy el promedio de los contagios es de gente de 39 años. 39 años tiene hoy el promedio de los contagiados en Argentina. Bajó es decir, mucho la edad, bajó sí. muchísimo. Pero respecto a los niños y de la escuela, ¿no? También cómo cambian también para los docentes. Antes era
tienen que ser solidarios, compartir los chicos. Ahora no se puede compartir. Nada. Fíjate ese cómo, es un tema. ¿Cómo cambia, cómo, ¿no? ¿Cómo los educamos después? Con la contrariedad que significa. No prestes, pero hay que prestar, hay que prestar, ¿no? Es difícil. Sí. Hablamos muchas veces de depresión. Nosotros, Facundo, en otros programas que me has visitado y he leído todos tus libros, así que sé lo que pensás y los consejos que solés dar. Y me acuerdo que siempre hablás de la sociabilidad como un buen antídoto para la depresión. Exacto. ¿No? Y ahora no tenemos eso. Y justamente... Entonces, ¿qué hacemos frente a la depresión? ¿Qué hacemos frente a un familiar que lo ve, que está ahí, que está caído, que no arranca, que tampoco le puede decir, vení, salgamos porque no se puede salir, por ahí es una persona grande? ¿Cómo acompañamos? Bueno, muy buena pregunta. Hay cosas que podemos hacer nosotros y hay cosas que podemos hacer desde este programa, las autoridades, o sea, porque esto es, no es mi opinión. La revista Lancet, a principio del año pasado, en marzo, dio una serie de recomendaciones basadas en epidemias previas sobre cómo comunicar, sea en un programa de televisión, sea un líder político, una autoridad, un dirigente, y qué podemos hacer nosotros. Porque también cómo se comunica nos puede afectar. Es como si el paciente está ahí y el médico le mete más estrés, es terrible. ¿Y se está comunicando bien? Mira, yo te voy a decir lo que se debe hacer. Cada uno toma la decisión y el juicio que uno quiere. Lo que recomiendan en los trabajos científicos, en médicos, a los líderes en esta circunstancia de pandemia es que digan la verdad. Porque si la sociedad que se está empobreciendo, que se está enfermando, ve que no dicen la verdad, la sociedad se pone peor. Que den cierta perspectiva, aunque todos entendamos que la perspectiva es dinámica y puede cambiar, hay que dar ciertas perspectivas. Sí. Tercero, que piensen en el bien común, en unirnos, no en separarnos, y no en ellos, que no piensen en la próxima elección, sino en el bien común. Y también se recomienda mucho que digan que no saben cuando no saben, y que llamen a todos los sectores, porque esta es una crisis de salud pública, pero es una crisis económica, moral, ideológica, política, educativa. Entonces, no puede estar restringida la solución a un sector del conocimiento y tampoco de la política. Hay que llamar a todos los sectores. Y bueno, si no se hace eso, según varios estudios, impacta, inyecta más estrés en una sociedad que está perdiendo el trabajo, se está empobreciendo, se está enfermando. Ahora, nosotros también como sociedad podemos hacer cosas. Y ahí va parte de tu pregunta. Ejercicio físico, sí. Fundamental. Aunque sea en casa, aunque sea... hay tutoriales en la internet, aunque sea en 2 metros, el ejercicio físico refuerza el pensamiento creativo, es el mejor ansiolítico y antidepresivo natural que hay. Mm. Segundo, el virus, como decís vos, agarró lo mejor de nuestra especie, que es la capacidad de abrazarnos, de vincularnos, y lo usa a nuestra contra. Seguir conectados con la tecnología, con nuestros afectos. Es muy importante escuchar con nuestros afectos y hablar con nuestros afectos. Tercero, meditar. Hay una técnica que se llama mindfulness, que es una práctica budista, que es concentrarse en el presente, básicamente. Un cerebro atento al presente es un cerebro más productivo y más feliz. Otra cosa que nos hace bien en estos momentos excepcionales es concentrarnos en algo que nos va bien. Cuando todo anda mal, vos sentís que el mundo anda mal, hay algo en tu vida que, por ejemplo, yo, aunque hay días o semanas que todo suena mal en muchos aspectos de mi vida, digo, bueno, puedo hablar. Puedo mover los brazos, puedo caminar. Exacto. Muchos de mis pacientes no pueden. Valorar lo que valorar sí, gratitud. No ser cruel con uno mismo. No es momento de ser cruel con uno mismo, de criticar. Hay que ser compasivo. Si uno engorda un par de kilos, no pasa nada. Si uno rinde menos, no pasa nada. Si hoy el programa tiene un defecto, no pasa nada. Las cosas se han ubicado en el lugar que tienen que y estar. Y lo último que quiero decir, porque hay una serie, es... Nos hace bien y nos haría bien embarcarnos en un proyecto colectivo. O sea, tener un propósito, un proyecto colectivo, todos, que sea más importante que uno mismo, nos hace felices y nos hace más resilientes en estos momentos. Siempre. Y en la Argentina cada vez estamos más divididos por tonterías. Entonces, embarcarnos en un proyecto, por ejemplo, agarrarle como comunidad al virus, sería algo que nos podría ayudar a pasarlo un poco mejor. Además de que sería más efectivo para controlar el virus. ¿Y estamos preparados para esa unión? ¿Qué decís, Pablo? Yo sé que la política es un tema que aparte es para usarla para el bien común, justamente, ¿no? La política bien usada, sin duda, es una gran herramienta. Sí. Y justamente lo que dice el doctor, habla de las recomendaciones, habla de los especialistas, cómo lo ven, cómo lo proyectan en base a experiencias anteriores, y claramente habla de la necesidad de la unión, la necesidad de no fomentar la división o no generar zozobra o incertidumbre. Exacto. Eso es lo que dice el doctor, por donde deberíamos ir, y es diametralmente opuesto a lo que sucede, ¿no? O sea, se está utilizando la,
la pandemia como herramienta de desgaste o como la posibilidad de poder capitalizar políticamente, justamente también un año electoral. Sí, de un lado y del otro, posibilidad... ¿no? Yo creo que es momento de pedirle a nuestros dirigentes y a la oposición que realmente se pongan a la altura de las circunstancias. Estamos todos acá muertos de miedo, tratando, ¿no?, de sentirnos bien protegidos, ¿no?, por todo. Sin duda. En lo personal, debería decirte que hay roles diferentes, ¿no? Cuando el rol lo tiene el Estado, quien debe cuidar y quien tiene las herramientas para llevarlo adelante, también, sí, generalmente busca que eso salga lo más exitoso posible, no solamente para la mejoría de su gente, sino también para capitalizarlo políticamente, porque la intención es poder ganar una elección. Después, obviamente, quien está en una posición de querer ganar terreno para poder quedar bien parado en la próxima elección, creo que también utiliza las herramientas de una manera un tanto más... La verdad que nosotros, yo creo que desde acá abajo y mirándolos a todos, pedimos responsabilidad, coherencia... No, eso, ¿no?, sin duda. ¿Puedo explicar? Eso sin duda. Sentido común. No queremos escucharlos insultarse. Queremos escucharlos dar soluciones y verlos trabajando juntos. Pero el problema no es solo de la dirigencia, también de la sociedad. Lo que pasó en la pandemia, que no debe pasar. Yo coincido con Pablo que una cosa es la recomendación y otra cosa es lo que pasa. Tanto a nivel dirigencial, pero en la sociedad. También yo veo en las redes sociales, en todo. Lo que pasa, lamentablemente, desde que empezó la pandemia, como en otros temas en la Argentina, es porque por cada tópico, cuarentena sí, cuarentena no, vacuna, lo que sea, es una lucha de facciones. O sea, si vos pertenecés a una tribu, no importa la evidencia. Importa defender esa tribu. Lo que tenemos que hacer es lo contrario, es pensamiento crítico. O sea, menos lo que llamamos los científicos razonamiento motivado. Está basado en los sesgos, en los prejuicios. Si lo defiende mi tribu, yo lo apoyo. No importa si sea verdad o no. Eso tenemos que mejorar, porque son momentos de bajar los sesgos, de bajar el razonamiento motivado, bajar el tribalismo y estar todos juntos con más pensamiento crítico, menos lucha de facciones. Estamos, sí, sí. Por cada tema acá se hace una lucha de facciones. Y eso, ¿no?, es la... de poner el granito de arena o de sacarlo. Tengo una buena noticia, está la comida lista. ¡Oh, ¡Hace bien! Le damos la bienvenida a Cristóf con su plato, por favor. Queremos probar ya. A ver, Cristóf, ¿salió del horno eso? Contame todo. ¡Qué lujo! ¿Eh? No te quemes, Cristóf, ¿eh? Martina, chef, ¿cómo huele? Espectacular. ¡Ay, qué rico! ¿Y eso qué es? ¿Qué le estás poniendo ahí? El secreto francés. La magia. La magia francesa. La magia francesa. La manteca, señora, la manteca. ¿Qué es eso? Eso es manteca. Manteca para que brille. Eso es manteca. Pero debe tener algo también ahí. Yo decía que le metió el ajo. Que no te va a contar nunca. Ahí está el perejil, me parece. El perejil ya me di cuenta que le pone a todo, ¿eh? Karina, vos vas a degustar esto, vas a ser la encargada de juzgar cosas, Cristo. ¡Qué maravilla! ¡Maestro, qué lindo! Me encanta que cocinemos cosas que se puedan hacer en casa. ¿Cuánto tiempo de horno se supone que pasó una hora, verdad? Sí, pasó una hora. Le saqué el papel de aluminio, Karina. Bien. Y ahí le puse una horita más. ¿Dos horas? Y es bondiola. ¿Dos horas? Ah, para que la bondiola tiene que deshacerse. Hay que arrancar temprano. Se brasea, se brasea. Primero quiero agradecerte, Mariano. ¿No llega a ser un braseado? Sí. El señor sabe. ¿De qué? No, que cuando se coloca con los jugos, con los caldos y demás, y se deja mucho tiempo, se empieza a brasear la carne. Exacto. Se empieza a deshacer. Sí, ¿qué pasó acá? Todos mi gente. Bueno, es la decoración, Cristóf. Yo quería agradecerte porque hace 2 años y medio que estamos haciendo el Gran Premio de la Cocina. Sí, y todavía con mucho no tuve éxito. Por suerte, sí, sí, con la gente que nos acompaña. No tuve nunca la oportunidad de degustar un plato, de ser jurado, de evaluar. Hoy es el sueño de cumplir. Ahora, Cristóf. ¿Nunca probás vos? Y al final, no le piden la opinión. ¿Tu opinión nunca? Nunca mi opinión. Bueno, Cris, mira, vamos a servir el primer plato. Yo te voy a ayudar acá. Yo lo que quiero que sepas... Denme todos sus platos. Cristóf. Muy bien, esto es como en casa, ¿eh? Lo estamos pasando. Se evalúa todo, ¿eh? Se evalúa la presentación. Todo está desinfectado, nos lavamos las manos. Yo también me lavé las manos. Tenemos, mira, todos tenemos nuestro alcohol acá. Y aparte están todos testeados porque tenemos un sistema para poder testear a nuestros invitados y testearnos nosotros también, así estamos todos. Así que salve. Toma, ahí está.
pregunta. Bueno, el primero entonces para Karina. Así prueba mientras seguimos el intento de los demás. Bueno, degusta. ¿Degusta? Degusta. O sea, sin evaluar. Evalúa. ¿Ah, en serio? Porque Christoph, a ver, siempre ha sido en los últimos años. El malo, el estricto, el riguroso. Igual, yo y ahora le toma a él. No, no, Karina ya está en mi comida. Yo digo que es un osito cariño. Sí. Yo te digo una sola cosa, Karina ya probó mi comida. Wow, wow, qué rico que se ve. Ya le afané un poco de carne. Eso de ahí abajo, te digo. Yo no soy amante de la sal, ¿eh? A ver, vamos, Christoph, que yo se lo llevo acá. Ya vení, perfecto. Sí, se lo voy a llevar. Está muy bien. Karina, por favor. Ahí está. Lo traje un poco desprolijo. No, pero es casero, está muy bien. Presentación. Está bien, Mariana, está bien. Se viene. Él lo sirvió bien, vos en el camino se te cayó. Estoy bien, Ornito. Te veo cómo estás. Sí, estoy bien, por Dios. Pero había pedido otro cuchillo. Pero te tiembla la mano, mi amor. Y bueno, estamos en ese primer programa, claro. No, es eso. Faltó otro cuchillo que había pedido y. Bueno, Karina. Estamos con vos. Probá el plato de Christoph y danos tu opinión. ¿Tengo vía libre? ¿Me das lo que hay? Por supuesto. Chris. Sí, todo. Se la rebanca. Sí. Me das lo que hay. Sí. El primer plato de la historia de este programa. ¿Se ve bien ahí el plato? Se ve todo. Ahí está. Esto como que le falta algo, parece. Perdón. Sí. Pero digo, ya de lo que estoy aprendiendo, porque tengo expertos en el jurado, digo, ¿no? O sea, que te guías por los demás, no por vos. No, de lo que aprendí. Yo te respondo. Cuando uno no sabe, aprende. Y se guía por el maestro. Por los maestros. ¿Qué le faltaría? Le falta como un detalle, le falta como algo de presentación. Ah, claro. Esto, por ejemplo. Le ponemos la berenjena. Un poco de mayonesa. Atrevida. Esto, por ejemplo, que sería la mayonesa. Me tiene la berenjena ahí. Muy bueno. Me vas a. ¡Ay! Está, mira, ahí va. Es más sal. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto mejor? Che, crío, no te jode que siga haciendo la devolución. No te jode, ¿no? Hay más. Gracias, no. Muy amable. Ya me mandaste al frente. Ahí está para Facundo. Yo ahora esto no lo puedo comer. Escúchame, no. Estas cositas son detalles, pero para el comensal. Pero eso fue mi culpa porque te lo llevé todo apurada. Así se me desarmó en el camino. Eso por un lado. Y hacemos de cuenta que no lo vimos emplatar. No, porque si no. Si lo vemos emplatar, no comemos. ¿No? ¿Cuántos Christoph le pones? Del 1 al 10, ¿cuántos Christoph? No, pero pruebo. Este no está envenenado. ¿Cómo? Este no está envenenado. Lo puedo comer tranquilo. Este no, nunca jamás cocinar sin maldad. No se cocina nunca con maldad. ¿Eh? No está bien. Ya está. Chao. No. Bueno, no. No. Está la cámara. Chao. ¡Está la cámara! ¡No, Christoph! Tranquilo. Chao, chao, tranquilo. Chao, chicos. Chao, chao. Déjalo, yo. Por favor, espera, primero va a decir, a ver, porque pones la cara. Pasa que pone la cara de suspenso, no, claro. De cara de probada. En un momento me asusté porque me pareció como que sentía algo, viste, que no se mordía, como que la carne no estaba bien limpita. Pero no, bien. Se va, se bien. Va. Muy, creo que muy buenas las papas de Mariana. Muy bien. Muy bien las papas de Mariana. ¡Pacho, Cristo! ¡Del 1 al 10! Es una bandeta. Nunca hay que meterse con el cocinero, chicos. Necesito tu opinión ahora. Sí, levanto esto. Es malo. No, con amor. Permiso, ¿eh? Nada. Vamos, Pablo. A ver. Sí, dice la verdad. Mira cómo te miro. Vos sabés chamullar. Manjar. Bocato de cardenal. ¿Saben? Diría una manteca. Una manteca, verdaderamente. ¿Desempata Facundo o no? Facundo, por favor, también. Y Facundo, sí, no, Facundo, veredicto. Por favor. Ahí está, y ahora viene el mío, ¿eh? Claro, sí. Ahora me voy a probar yo también. Vamos a comer de verdad acá. ¿Cómo lo ves ahí, Facundo? Delicioso. Maravilloso. Igual. A ver, ahí yo. Se deshace la bondiola. Especial. Especial. Como me gusta, el graciado me gusta. Yo tenía un trabajo que hacer hoy acá, Cristo. Tenía un trabajo que hacer. Es. ¿Cuál? Tenía que ponerte un poco contra las cuerdas porque es romper el hielo. O sea, vos no sabes qué invitado puede venir. Si de verdad alguno te puede decir esto es un desastre, y tenés que saber cómo reaccionar. Era solamente para prepararte para alguna situación. Claro. Está estupendo. Esto que me pusiste acá no va. Esto no va. Chao.
un lujo comer todos excelente, los días la comida de Cristo. Excelente. No te digo que es un lujo total. Sí, verlo cocinar. No, la verdad que es un lujo tener un chef así. Después quiero saber el tip del caldo, porque te vi que le pusiste muchas cosas ahí. Es clave. Porque yo generalmente voy con cubito, agua, cubito, tal. A ver, lo del caldito, vamos a hacer una cosa, el cubito ese. ¿Qué? Que me diga uno en esta sala que no usó una vez en su vida un caldito. Todos usaron. Sí, obvio. Todos. Pero yo vi que vos habrás usado ahí caldito, pero le pusiste algunos otros elementos. No le hizo nada de caldito, es todo natural. Caldito. Por eso, todo natural. ¿Qué te comer, Cristo? Ah, sí, sí, pero ese dato. Karina me dejó así, claro, medio choqueado. Eso. Bueno, perdón. Mientras empezamos a comer, tenemos algunas cosas preparadas para usted. Bueno, ¿cuántos años de carrera decíamos, Pablo, recién que arrancaste en el 93? Sí. Muchísimos años y todos sí, tan exitosos, ¿no? Sí, unos sí, otros no tanto. No, pero siempre sostenido. Como la vida misma. La vida misma, y sabemos cómo es nuestro trabajo también, pero has tenido muchos éxitos, muchos de los grandes. Yo me acuerdo porque te he presentado tantos Martín Fierro. Tengo todos los de oro, todo en la memoria, a verte festejar. Sí, Montecristo. Bastante seguido. Existiré, sí. Sí, pero bueno, viste cómo generalmente se concentran las carreras. Las carreras son una parábola, ¿no? Y hay un momento donde uno va construyendo y hay momentos donde hay un éxito que difícilmente uno pueda volver a repetir. Exacto. Inclusive son esas cosas si que se lo dan. Que quiere es repetirlo, ¿no? O sea, exacto, uno debe disfrutar y recordar esos éxitos y empezar a trabajar y trabajar siempre mirando hacia adelante. ¿Tenés claro cuál fue el día que hubo ese punto de inflexión, ese día que te cambió la vida en lo laboral? ¿Viste ese día que decís, a partir de acá? Sí. Nada fue igual después. Y bueno, en lo laboral fue en el debut en Canal 9, los castings que básicamente fue un casting que hice en el Teatro Maipo, que era para cubrir dos personajes, eran Amigos son los Amigos. Amigos no son los amigos. No me cuentes mucho más, así te dejo comer porque tengo algo preparado para vos. ¡Epa! Y vos completás la historia. No vale llorar, no vale llorar, por favor. En 1993 la fiesta menemista estaba en su esplendor. En el mundo pasaban cosas como estas. Bill Clinton asume como el presidente número 42 de Estados Unidos. La tenista Mónica Seles, número uno del mundo en ese momento, es apuñalada en pleno partido por un fanático desequilibrado en el torneo de Hamburgo. Mientras tanto, en el mismo mes en el que Nicole Neumann apareció en la tapa de la revista Gente bajo el polémico título Sexy a los 12, en un local de ropa, un joven vendedor de larga cabellera y una facha que dejaba sin aliento a las clientas, se presenta un casting en el Teatro Maipo para nuevas figuras de Amigos son los Amigos. Fue el mismísimo Carlín quien lo señaló como una futura estrella, a pesar de no haber sido seleccionado en ese momento. ¿Qué parece, Carlín? Meses después, mientras estrenaba Tango Feroz, la película más taquillera de su época, Pablo colgaba su última percha en el local para presentarse en el casting de la novela que sería su debut en tele. Que yo tengo con mi laburo, con la gente, con la realidad, ¿no? Ese es el único compromiso que tengo. ¿Sabes que me tenés harta? Bueno, bueno, dame una razón de fondo para esto. Dámela, decime por qué no. If I wait for cloudy skies. Pará, ¿pero está acá o no está? Sí, estuvo, pero se fue de golpe. Yo creo que nos haya visto en la cama juntos, no tiene nada de impresionante, ¿no? Ah, ¿qué? ¿Los vio ustedes en la cama? Ahora nuestra gran noche se arruinó un poquito, ¿no? Ya va a haber tiempo para que haya otras noches, otras tardes, otros días. Lo conocí en Solo para Parejas y tenía el pelo por acá. Lleno de rulos, negro, atractivo, monochón, con onda, canchero, con muchas ganas de aprender, de actuar. Nos divertíamos un montón, que la pasamos lindo y que me encanta, Pablo, verte crecer como persona, como artista, como ser humano, que te quiero, que lo sabes. Así que bueno, beso. Te quiero, Paulín. ¿Estás segura? Que ¿sí? Estamos buscando a Lorena. Sí, nosotros también la estamos buscando a Lorena. Ah, nosotros pensamos que estaba con ustedes. Ah, sí, y nosotros pensábamos que estaba con ustedes. ¿Por qué no pasan y charlamos? Sí.
sabes todo lo que te quiero. Bueno, empezamos allá juntos, casi juntos, con solo para pareja. Yo venía a hacer teatro, bastante teatro. No teníamos mucha historia en común en ese cuento, pero sí ya se notaba lo atípico, ¿no? De tu personalidad, de tu apariencia, con ese pelo así largo hasta la cintura y esa facha desbordante, todas las niñas muriendo de amor y esa certeza que se te veía ya en ese momento como de protagonista, de talentoso. Y atrás mío está el local donde él trabajaba, el local de ropa, y apenas empezó a salir la tira solo para parejas, el local se llenaba de chicas mal. Él trabajó mucho para llegar a donde llegó. Se lo quiere mucho, tenemos buenos recuerdos. Y que siga por el buen camino y que todo lo que tiene se lo merece. Ese día de 1993, aquel vendedor de ropa que arrancaba suspiros en la avenida Las Flores del barrio de Wilde, cambió su vida para siempre y se convirtió en una de las figuras más relevantes del espectáculo argentino. ¿Quieres estrellarte? En el año 2000 recibió su primer Martín Fierro por su labor en Los Buscas. Gracias. A mis compañeros queridos, a este enorme grupo de actores. Sin embargo, todavía conserva esos mandatos barriales que se aprenden en la infancia pateando las calles. Todo lo que pasó en el medio, ¿no? Mucho, muchísimo. Qué lindo recuerdo. Las compañeras, Eleonora, Paola, sí. Grandes compañeras. Grandes y Marcelito, actrices. Marcelito Russo, sí. Un gran amigo de ahí, del barrio. De lindo Wilde. Escuchar esas palabras después ahora de tanto tiene un tiempo de no verlo. Ahora tiene un kiosco, sí, al lado, pegadito al local donde estuve tantos años. Colgaste tu última prenda y te fuiste al casting en Canal 9. Sí. Hubo un tiempo que estuve haciendo las dos cosas, que estuve trabajando en solo para parejas, pero yo descreía mucho de que esto pudiese durar. Claro. Entonces mantenía mi lugar en el local de ropa. Vendedor, siempre fuiste un gran vendedor. Sí. bastante, gran vendedor. Mi amigo Marcos, que fue el que me habilitó para que yo vaya a estudiar teatro, cuando la pegué al toque, me hice un poco popular. Mandó a hacer unas tarjetas con foto mía. Ah, muy bueno. El nombre del local, obviamente. Claro. Y para firmar, digo. Y en el momento hice las dos cosas, hasta que me di cuenta que la verdad que había nacido para esto y que tenía que apostar todas las fichas a eso. Claro, ¿no? Y por ahí. Vos tenés una historia parecida, Karina, porque vos estabas vendiendo cerámica en un shopping, no querías dejar tu trabajo por miedo, ¿no? Bueno, porque nos pasa eso. Claro, sí. A mí me habían convocado para un casting. También en Canal 9. De casualidad, en Canal 9, allá en Heli. Qué época, qué semillero en, ese. Viejo Canal 9. Claro, sí, compartimos. Sí. Tu primera intervención la compartimos, ¿no? Claro, Mujercitas. Ahí arranqué yo Mujercitas. Con ese personaje que te trajo. Carla Lucero. Y sí me pasó eso, que yo trabajaba, necesitaba ese ingreso que tenía de trabajar en ese local de vajilla. Y hablé con el dueño y le dije, a mí me están llamando para trabajar en la tele, pero yo no sé si voy a trabajar 2 días, claro. 2 semanas. Claro, la incertidumbre. Y él me dijo, andá tranquila, Karina, que si te quedas sin trabajo allá, yo te vuelvo a tomar. Y ahí me fui tranquila, porque yo no sé qué hubiera hecho si... Si tenías el riesgo de perder... Si tenía el riesgo, claro, de perder el trabajo. Totalmente. Porque de verdad que es como dice Pablo, uno no, en ese momento, digo, ninguno de los dos éramos del palo, ni teníamos a nadie cercano que formara parte del medio. Te imaginas que es imposible. Los dos la remaron mucho, ¿no? Vienen de familias trabajadoras, ¿no? Tuvieron que construirse. ¿Cómo es la educación de los hijos, ¿no? En ahora, en este contexto? Me imagino que te deben venir muchas cosas de vos, de tu barrio, de cómo estás educando a tus hijos y cómo creciste vos. Diferente, muy diferente. A tal punto que genera la dicotomía y la contradicción si uno verdaderamente está haciendo las cosas bien. Hablamos también con Facundo el tema de la virtualidad de los chicos, ¿no? La digitalidad, cómo nosotros pateábamos las calles, nos salíamos a la mañana, volvíamos a la noche, la vieja estaba por ahí dando vueltas a ver si nos encontraba y a la vez seguras, generalmente seguros de que íbamos a volver sanos y salvos. Eso dejó de existir, entonces nosotros los educamos con mucho más miedos, con mayor sobreprotección, creo yo, y eso estoy seguro que le debe generar algún tipo de
de cuestión negativa. Pero también hablábamos con Facundo de que esta es la nueva manera, que evidentemente sí. Son chicos que vienen con un nivel de información, a veces hiperinformados, pero con un nivel de información que los hace muchísimo más lúcidos. Y es verdad que nosotros estamos mucho más encima de ellos de lo que quizás otra generación estuvo de sus hijos, ¿no? Sí. Y te iba a preguntar por los momentos que rescatás de tu vida, porque tenemos una sección que se llama La vida es un flash, porque es así. Y cuando te quieres dar cuenta, tenés 45 años, y decís, ¿qué pasó? O sea, tu hijo tiene 22 y decís, ¿qué pasó? ¿No? ¿En qué momento creció? ¿En qué, qué momento sucedió sí, esto? Se sí, nos pasa totalmente. Todo muy rápido. Y bueno, y a veces las fotos nos trasladan esos momentos, ¿no? Esos momentos de la vida que fueron importantes. Así que tenemos algunos flashes de tu vida. Que quiero que vos... Ay, así te va a quedar la bondiola acá atragantada. Porque Pablo tiene la dicha de estar igual que antes. Yo no. Vamos con la primera foto. A ver. ¿Qué momento de tu vida es ese, Karen? Y bueno, ahí es el nacimiento de Manu. Cuando salíamos de la clínica con Pablo, su papá. Yo tenía 22 años cuando nació Manu. Sí. En una generación ya en donde, no sé, mis amigas no tenían planeado ser mamás todavía, ¿no? Yo creo en que las cosas en todos los sentidos son lo que deben ser y que nosotros tenemos el trabajo y el poder para hacer lo mejor con eso que sí o sí tiene que suceder. Y yo siento que Manu tenía que llegar en ese momento, ni antes ni después. Yo no sería hoy la misma persona si no fuese mamá de Manuel hace 22 Seguro. Años. Y en esto del cambio que hablaban de la educación con los hijos, por supuesto que cambiamos, menos mal que cambiamos, que vamos cambiando, porque si no estaríamos estáticos y nos quedaríamos en lugares muy estancados. Seguro. Creo que, o por lo menos en mí y mi intención es que el cambio se base en una mayor comunicación. No importa lo que pase afuera, lo que esté sucediendo, porque nunca vamos a controlar lo que está sucediendo afuera. Pero podemos controlarnos nosotros, podemos elegir quiénes somos. Creo que formar a una persona... ¿Qué clima vivir en casa, ¿no? ¿Cómo? Sí, formar a un ser desde ciertos lugares de fortalezas emocionales, creo que le aporta muchísimas más herramientas. Seguridad, autoestima. Para todo lo demás. Bueno, acá está el especialista, seguramente va a hacer las correcciones correspondientes a no, lo que está digo, muy bien pero... lo que decís. Yo lo siento. Vos le das mucha prioridad, bueno, los dos, ¿no? La verdad que han siempre reservado lo máximo que se ha podido la vida privada, porque a veces es muy difícil, pero aún así con toda la exposición que tienen, como que siempre cuidaron mucho, ¿no? Ese pequeño universo y tan grande que es lo más importante que tenemos, ¿qué es lo sin vital? Duda. Es lo uno. Lo que lo nos primero. Mantiene. Lo demás tenemos es otra foto, mirá, Cari, a ver, este otro momento, otro año de la vida. ¡Ay! 2005 nos fuimos. Mirá, tenía el pelo oscuro. Primer Martín Fierro, pues. Primer Martín Fierro, por Mujercita. Por Mujercitas, por Carla Lucero. Sí. ¡Ay, esa mala, sí. La más mala! La extrañamos a Carla Lucero. Claro. Te digo que queremos que vuelva en algún momento Carla Lucero. Habría que preguntarle a ella si la extrañamos. Algún día volveré. Sí. Mira, apareció un poquito hacer hoy, ¿no? De mala... ¡Claro! ¡Lo llevo que apareció Carla Lucero con esto! ¡No me provoques! Apareció. Por favor, te lo pido. Ay, pero cuánta satisfacción te trajo ese trabajo. Todo sí. Eso fue muy fuerte. Sí. Lo que pasó, porque yo, Mujercita ya había arrancado cuando yo entré. Yo entré cuando el programa tenía 3 meses. Te ganaste el lugar y te comiste todo. Impresionante. Y fue una exposición y una popularidad en muy corto tiempo. Claro. Y fue el primer Martín Fierro en muy corto tiempo. Y ese Martín Fierro me lo dieron a mí por mejor actriz de reparto. Claro. Yo no estuve nunca en Terna de Revelación, por Mirá, ejemplo. Porque hiciste el salto directo. Uh-huh. Era como impensado, ¿no? Qué bárbaro. Y tenemos otra, mirá. Otra, esta es internacional. Bueno, no tengo mucho internacional. A ver, así que... todavía no llegó a la internacional. Con el querido Rosín, le mandamos un beso. Y ahí Morty. Como conductora. Sí. Que también, ¿eh? La hablamos bastante con Pablo antes de entrar sobre esto de la conducción y de haberme animado a conducir. Me tocó en un momento, me apareció una oportunidad en un momento donde estaba preparada para hacerlo. Vos sos actriz también. Sí, yo tengo conducís la formación. Hace muchísimos más años que no yo. Tengo la experiencia. Tenés otra experiencia. Mm. Pero cuando uno como actor se preserva porque siempre está personificando a un Exacto. otro.
Entonces no importa lo que hagas. Si decís imbécil o si matás a alguien. Es el personaje. O si sos una tonta, tu personaje es medio tonto o si es sufriente. Es un personaje y así se viste y así habla y así se peina. Estar en cámara, animarte a exponerte desde otro lugar en donde vas a ser vos mismo, es un salto enorme. Creo que lo pude hacer porque ya tenía una edad en donde estaba madurada, digamos yo, internamente. Como más tranquila conmigo misma, más segura sobre mis pensamientos, ¿no? Sobre mí, sobre mi accionar. Y entonces desde ese lugar pude hacerlo. De la mano de Gerardo, que sí hay que destacar que es un productor enorme. Increíble, totalmente. A que le mando un beso porque está transitando unos momentos delicados de salud, que ya todos conocen. Le mandamos un beso, sí. Ojalá se recupere prontito. Pero me dio la oportunidad y el canal me dio la oportunidad. Yo no sé por qué. Y que ahora le vamos a dar el lugar a Cachorro. Somos re talentosos. Le mandamos un beso. Yo le voy a mandar un beso muy especial a todas tus fans porque tiene un equipo, un fandom. Tiene tremendo, Karina. Una vez, no sabés, me agarraron, me dijeron de todo porque estábamos ternadas juntas para el Martín Fierro. Eso, mira. Ahora que pensaba que me saludaban y yo así. Y de golpe me di cuenta que no, era tu fandom, fanáticas, total. Ahora que vos, porque yo las amo. Ellas ya saben que yo las amo. Tenemos una relación de muchos años. Sí, aman, te siguen, la verdad, bueno, que les mando un beso. Pero eso que acabas de decir, lo voy a tomar, si me lo permitís, para pedirles que no hagan esas cosas. No, pero esto fue hace muchos años. Chicas, no aprieten a la gente. Está bien. Eso fue hace muchos años, ya no son así. Pero se me pelean entre ellas, ¿viste? Le contestás algo a una, a la otra se enoja. Pero te aman, la gente te ama, No me gusta el enojo, la pelea, esa cosa no me gusta. Te aman. Esta última foto es especial, porque habla del futuro, de alguna manera, de cómo te ves vos en unos años. Quizás vos no lo puedas decir, pero hay alguien que te quiere mucho, que te imagina de una determinada manera. Mira. Ahora viene. ¿Qué haces, Ma? ¿Cómo estás? Bien. La verdad es que nosotros dos somos muy compinches. Siempre tenemos un plan a futuro, una idea dando vueltas. Muchas veces charlamos la idea de irnos a vivir al sur, de estar tranquilos en la montaña, con un río. Somos así, somos simples y disfrutamos mucho de eso. Pero bueno, también tenemos nuestro otro lado y nos gusta salir de casa y también charlamos la idea de recorrer el mundo, de tener nuevas experiencias. Pero bueno, la verdad es que no sé dónde vamos a terminar. Lo importante es que lo hagamos juntos y lo hagamos acompañados y apoyándonos el uno al otro. Sabé que te amo mucho, que te quiero mucho y que te mando un beso enorme. Divino. Manuel. Es un sol, Manuel. Es un sol. Sí, es un sol. Y nos ¿qué pasa relación a todos que los tienen, que... Se nota que están tenemos ahí. Una linda relación, pero tenemos una relación que es de mucho compañerismo, de mucho acompañamiento, pero también muy independiente. Nosotros no nos asfixiamos, no... Cada uno tiene su... Es un pibe grande ya, claro. Es independiente. ¿Qué estudia él? Él estudia diseño gráfico. Ah, mira. ¿Y cómo pero te le encanta vos? Todo esto, le encanta la producción ejecutiva. Ay, mirá si lo tienes de productora, le encanta todo esto, le fascina. ¿Cómo te imaginas vos de acá a unos años? ¿Te imaginas tranquila, trabajando en la tele? ¿Te imaginas actuando, conduciendo, no, cantando? No sé. Me imagino si, digamos, en lo profesional, no sé. Tampoco nunca nunca perseguí sueños profesionales. Como fui viviendo lo que me fue tocando. Soy cero estratega, entonces nunca hice como demasiadas proyecciones. En la vida, digamos, más personal, me imagino tranquila, me imagino cada vez más tranquila. Por eso Manuel habla, dice, alguna vez hablamos de ir a vivir al sur, porque yo siempre digo, qué bueno vivir en una cabañita, sí. En algún lugar lindo, tranquilito, un pueblito, ¿viste? Donde uno tenga sin el tiempo. Luces. Que uno necesite lo que en realidad necesitamos, porque nos convencimos todos de que necesitamos más de lo que necesitamos. Y estamos detrás todo el tiempo de cosas que no nos hacen falta. Y esta situación de la pandemia nos viene a mostrar también esas cosas. Cuando hablaban de la resiliencia, digo, bueno, es así. ¿A dónde estamos yendo tan apurados, no? Corremos todo el tiempo, necesitamos 25 pantalones distintos, 30 pares de zapatos, viajar a no sé dónde, digo. Y en el medio de todo eso que está por encima, hay un vacío enorme acá abajo
que solo lo podemos llenar nosotros, con las cosas que son importantes. Que es la familia, que son los afectos. Las cosas que todos sabemos cuáles son las importantes, porque si no las tenemos, nos pasa esto, nos agarra angustia. Bueno, todo lo que pasa con esta cosa de la pandemia que nos toca vivir, hay que atravesarla. Totalmente. Tenemos que tomarnos 5 minutos. Me parece que es un buen ejercicio para tratar de estar bien. 5 minutos todos los días para poder rescatar lo bueno. Mirarnos el para qué de las cosas, claro. Totalmente. Lo que nos viene a traer, los que nos permite. Yo no quiero cortar este clima tan lindo, ¿no? Porque realmente es un clima. Vos hacés lo que tengas que hacer, dale. No, pero se me está acabando el programa y tengo temas que tiene que ver con un rumor que circuló por los pasillos de este canal muy fuerte. Circuló. En otro programa, pero bueno, tengo justo en la mesa sentados a los dos protagonistas del rumor. No puedo desaprovechar este momento televisivo. Yo no, en tu lugar no lo haría. Para cambiémonos de lugar, entonces. Yo en tu lugar no desaprovecharía el momento, digo. Todo, ¿no? Pondría el tape, vamos a ver el tape y después decidimos qué hacemos. A ver, vamos con el tape. Contamos cómo está tu corazón, ¿nos vas a mentir? No, yo no les miento, ¿No? Yo no miento. No nos va a decir nada. Tu fanático no habla. De esto prefiero no hablar. ¿Estás saliendo con el del noticiero? No estoy saliendo con el noticiero. ¿No saliendo con Fede? El señor del noticiero que se llama Federico. Fede, no estoy saliendo con Fede. No sé de dónde salió. Qué divino, además, compañero del canal. Re bueno. Karina Zampini y Federico Sever. Cheros. La verdad es que lo único que puedo decir es lo que conozco de él, de hablar dos palabras. Sí. No, aparte de tímido, ni siquiera medio tímido. Privado. Ariel es igual. Un tipo amable. Y no, una pregunta, ¿Fede estaba con Karina Zampini o no? ¿Fede estaba con Karina Zampini o no? ¿Cómo puede ser? Está muy privado porque dice. ¡Excelente! Ay, ¿les creemos o no les creemos? Les creemos. Che, qué linda pareja. La verdad, mira qué bien queda. Estuvimos conversando con... A ver, ¿por qué no se dan un beso así? Si se dan un beso así, no pasa nada. Mire, tiene la raya en el medio. Es a prueba de COVID. Ah, muy buena. Así para mirarla, mira. Hablamos mucho hasta altas horas de la noche ayer para ver si dábamos la primicia. Ah, o sea, ustedes hablan. Entonces, claro, hablamos. Nos damos la primicia de esto que estamos viviendo. Porque nos vamos a... Ya estamos programando la boda, ¿viste? Y todavía no... Nos vamos al sur después, ¿no? Al sur, al sur nos vamos a ir al sur. Me está haciendo Carla Lucero, Karina. Y yo quiero saber si este encuentro... ¿No terminaba ahí? No, porque pará, ella dice en los pasillos. Yo también te conozco de los pasillos. Sí. Nunca hubo un rumor, ¿no? Y bueno, porque vos estás casada, cielo. Yo estoy soltera, el señor está soltero. Hablamos 10 minutos en un pasillo y ya nada. Porque todos tenemos unas ganas, pero nada. ¿De qué? De que verlo juntos. Pero... Porque da bien la pareja, ¿no? ¿Qué pará, decís, no están diciendo que sos, no, Vos que sos la que responde a todo, ¿qué decís? Yo sabés que voy a decir esto. Sí. Como los dos somos, viste que muy de expresar toda nuestra vida, de contar todo por las redes, de hacer público. Sí, no manejamos claro, bien el tema de la vida privada. Me gusta que la gente se entere de todo. Qué mala, no nos va nosotros. A decir nada. Vamos a empezar a pasar todos los días el avance de nuestra relación. Me encanta. En las redes sociales. No, hacerlo acá. Es una relación de todos. ¡Hagámoslo acá! Día a día, el seguimiento, los 5 minutos de Fede. Día tras día. Día tras una novela. Puede funcionar bien eso. Una novela. ¿Qué decís, Fede? No, que yo acá me voy a un noticiero, o sea, no sé cómo es esto. Le mandamos un beso al noticiero. Ahí surgió todo, en el noticiero. Pero usted es periodista y además de ser periodista es una persona y además está sentado acá comiendo en una mesa. Comiendo. No mucho. Comí mucho todavía. Bueno, ahora tiene muchos más horarios para cruzarse con vos, Cari, pues está prácticamente hace mucho que no la cruzo en los camarines, en los pasillos a... Camarines, bueno, ojalá algún día tengamos que dar la noticia. Hoy no nos van a decir nada, pero yo voy a estar muy atenta, señora. Si hay una novedad, se la voy a contar, se lo prometo. Hablábamos del futuro y digo, ¿cómo te imaginas vos en el futuro, Pablo? ¿Te imaginas así, actuando? ¿Te imaginas metido en la política? Porque capaz que se te da, ¿no? ¿O no? La verdad es que... Sagay es un tema que me gustaría, antes de que termine el programa, charlar. Ahí me parece que tuviste una incursión importante, ¿no? En hacer algo para, por lo menos, la gente que labura en tu rubro. Sí, el camino se fue abriendo de formas bastante insospechadas. Cuando llegó la posibilidad de dedicarme un poco a ponerle el cuerpo a las necesidades del colectivo, la verdad que no fue algo muy meditado. Fue una asamblea, había una necesidad concreta de hacerlo y levanté la mano porque vi que había un grupo de compañeros. Hoy sos tesorero ahí en Sagay. Hoy soy tesorero y hace ya 14 años que estamos ahí. Entonces, 14 años ya, sí, wow. Esa puerta que se abrió fue tan potente, tan fuerte,
Sagay le cambió tanto la vida al, al colectivo, sí, a los actores y a las actrices, comenzó a ser un espacio de contención, de, digamos, de acompañamiento a un colectivo que mayoritariamente desocupados, o sea, pero no por la pandemia, ¿no? A lo largo, de lo ancho, sí, de la historia. Sí, sí, sí. Y más ahora, ¿no? Ahora en este momento ya es bajo tierra, pero... Ahí estamos viendo el trabajo solidario que hace Sagay, que tiene, sí, un laburo, sí, detrás muy grande. Fue tan importante el trabajo que se hizo ahí que es muy difícil ahora escaparle a esa... a esa responsabilidad y a, ese, y a ese gusto también por ayudar a la gente y ayudar a los compañeros. La verdad, si vos me preguntás si me dedicaría a política, hay, hay un ser político dentro mío que con Sagay yo puedo contenerlo de una muy buena manera, porque es un espacio que me contiene, es un colectivo al que yo conozco mucho su realidad, claro, entonces soy, puedo ser efectivo a la hora de ayudarlo, ¿no? Después, hablar de una función pública me parece que excede a las posibilidades y a los deseos. ¿Qué te gusta y qué rechazás de la política? Tomo la política y la destaco como herramienta, única herramienta para cambiarle la vida a la gente. Uh-huh. O sea, no existe otra herramienta para la evolución, para el bienestar de la gente, para buscar que, sobre todo, los que están en situaciones mucho más en desventaja, tengan una posibilidad de poder acceder a las necesidades mínimas y básicas, seguro, que todo ser humano puede aspirar, ¿no? Que tiene que ver con la... con la movilidad social ascendente. Todos nacimos en un lugar determinado, puede ser un lugar muy humilde, pero todos tenemos sueños y aspiramos a poder estar en un lugar mejor. Bueno, eso solamente es posible cuando la política entra a jugar y hace que las condiciones sean las necesarias como para poder tener ese crecimiento. Yo nací en Villa Domínico, en un momento fui a hacer casting, se ve que tuve un talento, se ve que estuve en el lugar justo, en el momento indicado, pero mi situación no es trasladable al resto de la gente. Yo no puedo decir, ah, bueno, como yo tuve esa realidad y esa posibilidad, ahora, el mérito, solamente el mérito, es una herramienta válida. Es una herramienta válida, no tiene que dejar de serla, pero las condiciones deben estar aseguradas como para que una persona que quiere estudiar, un nivel terciario pueda hacerla, quien pueda llegar a tener un acceso mínimo a la educación y o la salud. Es muy difícil conocer la realidad y no comprometerse. El tema es cómo, ¿no? ¿Cuál es la manera que uno encuentra para hacerlo? Yo creo que todo el mundo tiene que meterse en política. Vos estás más grande, has madurado, has crecido. Mm. Aparte, uno, lo que pasa con los artistas que trabajan hace tantos años, los ves crecer, ¿no? Sí, de alguna claro, manera claro. Los ves madurar. Y hay una gran pasión en vos en todo lo que haces. ¿Te arrepentís a veces de esa vehemencia o casi siempre decís, bueno, es mi convicción y atrás va mi personalidad y es así? No, esa vehemencia es parte de mi ADN, ¿no? Sí. Ahora sí, he interpretado muchas veces que ese nivel de vehemencia y cierta soberbia que manejaba también en otros momentos, ¿no? Eran cuestiones que deberían ser pulidas, estudiadas, de alguna manera modificadas. Uh-huh. Pero no puedo renunciar de mi vehemencia, de mi pasión, de mi forma de avanzar en la vida. No, seguro. Y por supuesto, haber cristalizado mi idea política no me arrepiento en lo más mínimo, porque lo que hice fue trazarle un camino a mis hijos de que para poder obtener el país que ellos sueñan y que ellos quieren, hay que involucrarse. Hay que, de una u otra manera, hay que involucrarse. Después uno ve de qué forma, en qué lugar, cómo. Pero el no involucrarse por miedo no es una opción. No. A veces hay... Y la indiferencia tampoco. Y hay cierta gente que trata de hacer creer de que no hay que meterse en política. Bueno, yo soy hijo de la dictadura, nací en el año 1969, en el 76, era muy chico y mi viejo me decía, no te metas, cuidado, nunca te metas en política, nunca te metas en política, porque el miedo estaba muy presente. Uh-huh. Tuve un despertar político a los 40 años. Entonces me doy cuenta que hoy el miedo no es una opción y que uno, para poder cambiar su vida y la vida de alrededor, debe comprometerse. Me encanta que estés acá. Muchísimas gracias por haber venido, de verdad. Gracias. ¡Vamos, Pablo! Y ya nos estamos quedando sin programa. Estoy re contenta, Cari, que hayas venido vos también. Los quiero. Gracias, Facundo. Un placer. Tengo algo para despedirme que tiene que ver con... en realidad quería... Me queda sin tiempo porque yo quería que ustedes dijeran algo de qué se llevaban de este programa. Porque me encantaría que cada uno que venga a este programa se pueda llevar algo físico o quizás algún pensamiento o quizás como estaba hecha la papa. No sé, pero me gustaría que algo... A ver, ¿qué se llevan hoy? Para que siempre quede algo para la gente y para ustedes. Bueno, alegría. Lo que vi hoy cuando entré es alegría. Un gran grupo de gente trabajando con toda la esperanza de que las cosas salgan realmente bien. Así que te deseo todo lo mejor a vos y a tu equipo. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y quiero decirles que con Maika Amigorena y Fernán Mirás,
dirigido por Ricardo Darín y Germán Palacios Vuelve Art. Sí. Esto es... Eso es maravilloso, sí. Pero notición para sí. todos, y ojalá tengo, que pronto. Y también tenemos El silencio del cazador, que está dando vuelta por todo el país en varias salas. Muy bueno. Sí, una película de Martín de Salvo, así que eso también te lo sumo como chivo. Me encanta, no la vi, la voy a ir a ver. Gracias, Cari, muchísimas hermosa. Gracias, te quiero. Mucha gracias. Mera a todo este gracias. Equipo. Gracias, Cari. Gracias, Facundo Manes, te quiero, amigo. Sé tu agenda y estoy muy contenta que hayas venido y hayas estado acá conmigo. Gracias. Y antes de despedirme, te quiero dar algo a mi equipo. A Martina, que no sé por dónde anda, Marte, Pacho, está me por sumo, ahí. Me sumo, me sumo. Está Fede, está también Cristóf. Nosotros el primer día que nos juntamos, la primera vez que nos conocimos, hicimos una foto, los hice disfrazarse a todos para romper el hielo. Y fue una fiesta. Y por me encantaría favor, que mira, este ciclo que arrancamos juntos tenga este recuerdo del primer día que nos conocimos. Así que les hicimos un cuadro a cada uno con esa foto. ¿Dónde la bueno. tenés? ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Me encanta! Porque quiero agasajar a mi equipo también, además de mis invitados, como a llevarle a todos. Vamos, para que tenga cada llevo. Uno la foto ridícula que hicimos. Esa tuya. Nadie entenderá por qué, pero nosotros nos divertimos un montón. Eso es lo que se ve en la foto. Exactamente, que la idea era divertirnos. Muy totalmente. Bueno. Muchísimas gracias al abrazo de Paladini por la riquísima picada. Muchísimas gracias a Samsung por la espectacular cocina que nos mandaron. No saben lo que es esa heladera, es muy impresionante buena. Todo. Gracias a ustedes que están todos los días ahí. Espero a partir de hoy a la mañana. Ha sido un placer arrancar y será un placer verlos todos los días. Chau, chau.